Creo que volvimos, posiblemente volvimos, volvimos, estamos online. Creo que estamos online de Volvimos. nuevo. Sí. Sí. ¿Volvimos? Hola, 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 hola a todos. Sí, volvimos. Volvimos, creo. Sí, volvimos ahora Hola, también. hola, Chapo. Voy a poner esto para acá. Aquí volvimos. ¡Yay! Ok, volvimos, volvimos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que le estén pasando bonito. sí, ya se me olvidó cómo usar esta cosa. Hola a todos, estamos lo que somos lo que estamos. Necesito confirmar eso. Pueblo, presentes, no presentes, pueblo. Todo bien, presente. Uh-huh. Sí. Verifica que te has puesto el audio, no parece que este caso es mute o algo. Ah, no, sí se escucha, sí. Es que a Son veces nos ha buenas. pasado. Sí, nos ha pasado. El botón de stop streaming te hace cortar el stream. No te creo. En serio. Yo creí que así quedaba regalo. El Jesus vino para acá a bendecir, señores y señores. ¿Cómo está el Jesus? ¿Cómo está la cabra? ¿Cómo está el Chapu? Ah, se escuchan todos medio bajito, pero se escucha medio bajito. Quiere Bueno, sube el volumen. decir, exacto, que tengo que subir el Ya. volumen de ellos No, aquí. él era el computador. Ah, que él le suba a la computadora. Eso sí sería una buena idea. Ojo. Así. Ahora, ¿qué tal se escucha? Espero que se escuchen bien. El problema es que si le subo el volumen a ellos acá, no me escucho, no escucho tanto, no me escucho yo porque yo que estoy en... Ajá. Daniela está también, porque creo que no se fue. ¿Y Carla? Ok, es que Yo estoy no aquí, yo escucho. estoy aquí. Ah, ok, perfecto. Bueno, volvimos, muchachos. ¿Qué ha pasado? Decía. ¡Qué Ah, emoción! decías yo. Yo me escucho bajito, barro. A ver, a ver, a ver. ¿Será que es porque tengo el micrófono muy despegado? ¿Y ahora qué tal? ¿Y ahora qué tal? ¿No será porque la distancia? Porque tú estás en Argentina y nosotros acá, se escucha todo lejos, ¿no? Ok, mucho Ah, no, mejor. bueno. Ok. Se escucha mucho mejor, entonces voy a subirle a ellos un poquito. Ponemos un poquito de musiquita nostálgica del. Ya, de Friendly Tavern. Sí, es verdad, si no Ese. están pegados, no funciona. O sea, no se escuchan bien estos micrófonos. Eso sí es verdad. Ajá. Esto no se escucha. Veamos, stop. No, more music. Solo música. Tan, 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 tan. Ok. Ese micrófono tiene que estar pegado, me ha pasado. Eso. Mientras recontamos, coloco esta musiquita que lastimosamente, porque se me está crashando la computadora, no la puedo compartir con el Discord, pero después veo cómo hago para compartirla con el grupo. Entonces, muchachos, vamos a hacer un gran, 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 gran resumen de todo lo que ha pasado, porque tenemos ya 3 meses que no jugamos. ¿Ok? Bueno. Sí. Nuestros 5/6 personajes de la party. Cada uno tiene como un objetivo principal que es no morir y yo estoy intentando hacer que ese objetivo no sea logrado. ¿Me explico? O sea, hay que matarlo. Bueno, yo no estoy seguro de que algunos tengan ese objetivo. Exacto. Eso sí es verdad. No, no quiero. Ah, bueno, pero ya va. El poeta No. es el bar, quizá. No Eso. confundir curiosidad con querer morir. Exacto, porque la curiosidad mata al gato. Ok, bueno, muchachos, nos encontramos en este momento en la slash 6 personajes porque Humo hace slashing damage. Nay, te pasaste, Aldo. Te pasaste. Badum. Ah, común. Ajá, como decía. Hablamos en español, no en italiano. Allí. Ah, esa imagen es demasiado buena de uno. Que por cierto sigue siendo el video número uno de Eurovision, más visto de la historia de Eurovision, creo. Ajá. Dos los puntos para lanzar un cometa. No, no, esto no es la Battle Arena. Muchachos, les quieren lanzar un cometa, les aviso, ¿no? Coño, Un cometa, ni siquiera un. ¡Lenguaje! Primera Disculpa, Daniel. tarjeta amarilla para Claudia. Se la llevó hoy la tarjeta amarilla por el lenguaje. Tenía tres. Bueno, muchachones. Ajá.
¿Qué está sucediendo? La party está buscando una espada matadragones. Les hablaron una espada, un objeto, algo que le permitiría combatir contra los dragones. ¿Y por qué ellos quieren combatir con, quieren buscar algo de protección contra dragones? Porque hay un cierto dragón volando por la zona que quiere ser dragón, o sea, hacer sus cosas. La partida ha descubierto muchas cosas, que este dragón puede ser muy poderoso, muy peligroso, y escucharon una leyenda acerca de una cueva, un sitio, una tumba donde posiblemente exista un arma o un objeto que pueda permitirles combatir al dragón o matar al dragón, dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Qué sucede? Entraron en esta mágica cueva y se encontraron que hay varias trampas, como en muchos calabozos hay varias trampas. Notaron que al saltar de la trampa encontraron que una criatura esquelética se armó sola, y notaron que es un caballo, ¿ok? Es un caballo esquelético que tiene varias cositas interesantes, tiene huesos y eso es todo. Ok, notaron, sin embargo, que cerca de donde está el caballo hay como una insignia. Esta insignia, por un chequeo de historia que hicieron los muchachos, se dieron cuenta que pertenece a la familia de Lady Alagondar. Alagondar es la gran damisela, no, damisela no. Es que iba a decir caballero, caballera, amazona, no se me viene la palabra. Que logró combatir junto con sus compañeros a un dragón hace muchos años. Hace 60 años. Un dragón verde, de hecho. Notan que el caballo se armó. Se puso de pie así. Se armó. Como tal, exacto. Y frente al caballo se encuentran Kitiara, Blitzen, Draco y Yenhualin. Umuk se quedó atrás porque estaba buscando unas lucecitas. Mientras que Fervallas se encontraba en un túnel escurridizo. Intentó meterse en ese túnel y le echaron un guidance, y Fervallas está intentando cavar el túnel. ¿Ok? Voy a cambiar la música porque esta música es como muy alegre. Fervallas no lo veo. Porque está metido en el túnel. Sí. Lo que digo es, no tengo visión. Entonces, en orden de iniciativa, Draco les comento que se había caído en una trampa donde habían como 7000 espadas envenenadas con... ¿Sabes cuando tú agarras al Halfling y lo mandas por las escaleras para que active todas las trampas? Bueno, eso fue Draco en ese momento. Mágicamente... ¿Cómo? ¿La sesión qué? Sí, en la sesión pasada técnica casi se quedan sin dracónico. Exacto, con los dos dracónicos. Cabe destacar. Con los dos dracónicos. agarrar un poquito de... Escucha parte de la bolsa de las papitas, por cierto. Recuerdo que utilicé un hechizo que me tundé el estrés, como exacto, que me teletransporté, ¿no? Y tal. Había como 4 puyas abajo, rompí 2, pero me teletransporté arriba. Ya lograste teletransportar, porque tenías un poquito de línea de visión. Caíste arriba del... O sea, te teletransportaste arriba y caíste en el suelo, en el borde, sin ningún problema. En este momento saben que Yenhualin, por ejemplo, lanza un chequeo de... Ya va. Haz un chequeo, ajá. Les comento. En este pasadizo, es un pasadizo de 2 pies de ancho. O sea, imaginamos que un personaje ocupa 5 pies de ancho, o sea, de radio, vamos a llamarlo así, como un circulito. Y el pasadizo es de 2. O sea, para poder entrar por ese pasadizo tienes que hacer como una serpiente prácticamente. Y es bastante oscuro. Fervallas está intentando entrar, pero puede que si falla, se quede atrapado. Yenhualin le dio guía. Fervallas. ¿Dónde está Fervallas? ¿Para arriba, para abajo, para...? En el túnel. ¿El túnel? Que no, ¿dónde estás tú? Creo que no lo vas a ver. ¿Pero en qué dirección? Hacia el norte. Hacia el norte.
Hacia arriba. ¿A la derecha? No, hacia la derecha, creo yo. O sea, hacia el noreste. Okay. Y en Walín, ahí adentro. Ajá. ¿Ves? Okay. Volvemos a esto, que es que no estaba leyendo. Ajá. Okay. ¿Qué sucede en este espacio? En este espacio, Fervalle se está metiendo poco a poco. Vamos por orden de iniciativa. De hecho, era el turno de Fervallas, se lo tengo acá. Fervallas, tienes que hacer un chequeo de Athletics para poder pasar sin problemas. Sin problemas, no. Con menos dificultad en ese sitio. Haz un chequeo de Athletics dentro de la torre de dados. Y con desventaja, ¿no? Ya va. Ok, veamos cuánto sacó. No, no es con desventaja. Pero notas que parte de tu brazo se está quedando atascado dentro del. De. Parte de tu brazo, no, parte de tus hombros se están quedando atascados mientras estás intentando alarte para seguir hacia adelante. Notas que el túnel es bastante estrecho. Pero una criatura pequeña pudiera entrar aquí. Pequeña. Me pasa por tener una partida sin café. Bueno, intento sacar la daga para ir haciendo como que picando pedacitos de tierra o pedacitos de piedra que sean fáciles de picar. Ok, empiezas con la daga, dale tac, tac, tac. Notas que la zona, la daga no la puedes utilizar muy bien primero porque es una daguita. Esto es un túnel construido de piedra. Es como bastante rudo y tienes que emplear mucha fuerza para poder romper la estructura del túnel. Ah, entonces la guardé. Pensé que este pasadizo pequeño era de tierra. No, no, no. O sea, tiene tierra, sí, pero se ve que está construido a propósito como si fuese un túnel. Por eso te comento que una criatura pequeña fácilmente pudiera pasar por ahí. Es como si una criatura hubiese construido el túnel específicamente para ellos. ¿Puedo preguntar algo en voz alta a Fervalla si me escucha o No, no? porque tú no estás al lado de Fervallas y no estás viendo qué está haciendo. Tú tienes delante de ti a un caballo esquelético. Por eso pregunté si podía. Sí, te estoy comentando. ¿Es un caballo? Fervallas. Ya les expliqué. Ya voy a la parte del caballo. Fervallas. Ok, estás así, metiéndote en el túnel. Y te cuesta. ¿Quieres intentar seguir metiéndote en el túnel o quieres echar para atrás? Pa Hago una pausa rapidísimo. Jesus, ¿cómo está todo? Todo chévere, todo bonito, todo lindo y bello. Ya el calor lastimosamente se está yendo. Ustedes están recibiendo el calor que nosotros recibimos y van a sufrir porque este calor de este año estuvo rudo y yo que soporto el calor no lo soportaba. Imagínate cómo va a estar. Así que les mando bendiciones de calor hacia a esas latitudes. Y disfruten de ese calor. Volvemos acá. Cacho, Fervallas. si tú con resistencia no pudiste, Eso. yo con vulnerabilidad. Va a ser Bueno, terrible, no, sí. yo me regreso. Seguro. Porque sí, porque este sitio está lleno de trampas. Hay criaturas por ahí raras. Y este sitio no me puedo mover con facilidad. Eso es correcto. Ok, empiezas a regresarte. Salto el turno. Vamos a la siguiente persona. Umug. Umug dice, amigos. Bueno, él no usa la palabra amigos, pero dice, Yo soy Groot. lucecita. Lucecita. Sí, él es como Groot, pero tampoco como Groot. Lucecita dando vueltas cerca. ¿Qué debería hacer? ¿Matar Una cosa, una Lucecita? cosa. O sea, creo que él tenía puesto como Lucecita. una ready action, puede ser, de si veía algún un peligro o algo. Solo, ¿Cierto? sí. En su turno, él no vio ningún peligro. ¿De dónde O sea, estaba? fuera de su turno, no vio ningún peligro. Cuando le tocó su turno, él ve que hay una iluminación a lo lejos. Pero, o sea, es como si tú encendieras un fósforo dentro de una caja, dentro de una cueva. O sea, vio como un destello mínimo, aparte del que ustedes tienen con sus antorchas, ¿ok? El destello lo reconoce porque es una lucecita como
violeta con azul, o azul con violeta. ¿Se queda ahí humo o se va? Pues sí, él se queda, dice, lucecitas a lo lejos, y se queda, pero se queda cerca como defendiendo. Ok, perfecto. Paso el turno de él. Blixten, ¿qué haces? Ok, yo... me parece extraño este caballo esquelético que se volvió a armar, pero que al mismo tiempo no pareciera, si no me recuerdo mal, no parece hostil. Parece no está atacando, de hecho. Y pero qué poder, qué fuerza, qué está haciendo que esta criatura no pueda descansar en paz y haya regresado otra vez a la no vida. Mientras estoy pensando eso, incluso lo murmuro, uh-huh. Escucho a lucecitas, lucecitas, y yo, lucecitas. Uh-huh. Entonces, ya que esas lucecitas, lucecitas, para mí no debe ser nada bueno, considerando que estoy viendo un caballo esquelético al frente mío, uh-huh. Voy a saltar la trampa, la salto. Como quieres que la haga, o sea, quiero pasar por encima de la trampa, obviamente sin caer por ella. Ok. Por el hueco, obviamente, eso se logra fácil, con un chequeo de Athletics. Bueno, intentemos. Lo puedes hacer como parte de tu movimiento, pero no tienes impulso, esa es la diferencia. Ah. No, pero me interesa simplemente... Es caer en el siguiente espacio después del hueco. Ok. Y después me sigo moviendo. Ok, haces un salto entonces prácticamente. Uh-huh. Ok, para poder hacer un salto, porque tengo aquí, dejé abiertas las ¿sí? cosas de movimiento. Recuerda que tienes que hacer un chequeo de Athletics. No es bastante difícil porque lo tienes ahí al lado. Veamos, ¿cuánto fue? Uy, sí, no, o sea, tú haces como que, bueno, haces parkour. Tac, 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 tac. Y saltas. Uh-huh. Okay. Ok, te mueves 5, 10, 15. Ok. Ok, ya va, que mi personaje me tapa a mí mismo. Uh-huh. Claro, por supuesto, yo no veo hacia arriba. No tienes la antorcha. No, no solo la antorcha, sino que tiene que pasar de humo, en teoría. Ah, en efecto, no tienes antorcha. Ni siquiera veo a Umuk, te lo pongo así. ¿Sientes la respiración de Umuk? Mira, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. Oh. Y el aliento de Umuk. Eso. ¿Sientes así el aliento en la oscuridad de una criatura que te respira en el hombro? Tengo una pregunta. Ok. ¿De dónde venimos? O sea, ¿por dónde entramos? ¿Por el norte, el sur, el este? No me acuerdo por dónde entramos. Me entraron arriba. Por el norte, por unas escaleras. O sea, ¿por dónde está Yenhualín? ¿Hacia arriba? No, por donde está la trampa, hacia arriba. O sea, que ya habíamos pasado esa trampa. Sí. Ok, es que no me acordaba de esa parte. Muy sí. bien. En la trampa cayeron tanto Blixten como Draco. Porque no la vieron y que ¡ah! Y cayeron y... Uh-huh. Vale, sí la vimos, pero caímos. Sí la vieron, pero la vieron de frente, la vieron, la sintieron, la olieron, todo. Eso, todos los cinco sentidos. Ni el tesoro del cielo te hace sentir tantas cosas. Ok, te moviste hasta allá. Blixten, tú no tienes visión de oscuridad, entonces, ¿qué haces? No, en ese caso, guardo el martillo y enciendo una torcha. Que tengo torcha. Antorcha. Ok, encendemos antorchas. Quiere decir que tenemos voy con antorcha y martillo y escudo. Ok. Torch. Espérate. Enciendo la antorcha, o Mux se asusta y me pega, ¿no? ¡Es eso! Ok. Humo te mira antorcha. ¿Por qué antorcha? ¿Por qué antorcha? Yo veo en la oscuridad tranquilamente. Estos noobs. Eso, tú abres la antorcha y ves la cara de Umuk así. Umuk, ¿hacia dónde lo necesitas? Te apunta hacia el norte. Uh-huh. Te señala hacia el norte. Derecho. Yo no la veo.
Así dice, no sé. No la ve. Lumen no la ve. Sabe que hay una lucecita porque estaba dando vueltas por ahí, pero no la ve. Vale, me muevo adelante de Umuk. Umuk, vamos a trabajar juntos y me muevo hasta que... Ok. Qué bueno que la pari se separa, es muy bien. No, estamos, me estoy separando, estamos aquí. Estamos empezando bien. Si ese lo dice Quintiara, ¿cómo he llegado a esto, muchachos? Ok, ya, 15, ahí, bueno. 20, 25, te quedan 5 pies. No, no, me quedo ahí, yo ya hice como, iba a decir como minor, creo, yo ya hice lo del salto, creo que no me quedan acciones, ¿no? No, el salto lo hiciste como parte de tu movimiento. Ok, bueno, me pongo a buscar hacia derecha y hacia la izquierda para ver si veo indicios de alguna lucecita. Ok, percepción. Eso sería, sí sería tu acción. Esa sí sería mi acción. Hoy que estoy por lanzar una poción en vez de percepción. Gastar pociones innecesariamente es bueno para el máster. Sientes como la antorcha casi se te apaga y la giras para un lado porque cayó un poco de agua, no sabes de dónde, y decides volver a ponerla hacia adelante para seguir observando, pero no notas nada diferente. Vale, ok, bueno, terminé mi turno. Exacto. Next. El caballo hace, o sea, el caballo mueve las patas como si estuviese haciendo un, como si estuviese alzando, sí, se está alzando, mueve la cabeza, y ves que la cabeza, se acerca sus dientes hacia Kitiara, le hace así con la cabeza, aparte de la armadura de Kitiara. Oh, por sí, qué bonito. No. La parte de un dedo, no la entendí. Estoy cerca, muy cerca del caballo. Voy a pausar así muy lentecito. Si veo que me va a atacar, quito la mano, pero voy a intentar tocarlo en el hocico esquelético. En los dientes. Ok. En los dientes, ok. Ok, vas a tocarle en el hocico esquelético. O sea, así como cuando quieres calmar un caballo, ¿no? Solo que estés con... ¿Ves que no se mueve? Y se deja tocar. Ok. Y te muerde. ¿No quieres decir algo? Y te muerde. ¿Cómo que me muerde? Y dijiste que no. Sí, eso es lo que tú crees. Haz un chequeo de Animal Handling. Ajá. Uh-huh. No. Eso estaba... Está en las skills, en tu... Haz un check en la torre de dados, ¿recuerda? Uh-huh. Lo dije, ¿cómo era que se usaba esto? Sí, tal cual. ¿Ok? ¿Quién soy? ¿Ves que la criatura, o sea, si pudiera emitir sonido, hubiese hecho... Mueve la cabeza, sabes, la quitas rápido la mano y haces como para sobarla. La criatura está dócil y se deja sobar. Le pregunto, ¿nos quieres mostrar algo? La criatura no emite ningún sonido. Simplemente se deja acariciar. No sé, por si acaso. Acuérdate que las almas en desgracia quizás muestran cosas. No, sí, no hablas caballo. Exacto, no hablas caballo esquelético. Y recordemos que Claudia y Kitiara son dos personajes totalmente diferentes. Recordemos separar personajes del jugador. Sí, yo sé, sí. Pero estoy hablando de algo. O sea, yo digo, maybe, ¿no? Tú no sabes eso. Por eso digo maybe. No lo sabes. No, yo creo que si un esqueleto no te ataca, eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Recordemos también que, bueno, ahorita recordemos otra cosa. Ajá, Claudia, Kitiara, le estás sobando a la nariz, la voz, el hocico, todo al caballo. ¿Qué haces? Ok, quiero como que moverlo de ladito, a ver si me deja pasar por ese lado. Te deja pasar, sí. Me deja pasar. Le digo, chicos, creo que el caballo no nos va a hacer nada, creo, por lo menos a mí no. Y vamos a ver si nos quiere guiar hacia algún lugar o quizás lo vamos a necesitar más adelante. Come horsey. Vamos, horsey. Un horsey. Ya lo podés.
Voy caminando. Ok. ¿Te mueves hasta acá? Por supuesto, el turno de Kitiar, entonces. Ya, te mueves hasta acá y... Y... Puedo ver... Necesito... Walin, vete acercando para acá. Por pis. ¿Cómo? Uno más. Ah, te vas... Aquí queremos... Creo que me llamó a mí. Ok. Aquí voy a usar percepción para ver si veo algo o percibo algo en la piedra. Ok, haz un chequeo de percepción. Porque necesito que llegue un Walin, que es la que tiene la venga. Ok, notas que la estructura en la que está creada esta cueva fue creada manualmente, pero la parte de la estructura del túnel o de la caverna tiene como dos materiales. Tiene un material de piedra natural y al mismo tiempo tiene un color como, no de mármol, pero sí como de huesos. Recuerdas que aquí cayó hace muchos años un dragón, hace muchos años, que el dragón que mataron. Y ustedes se encuentran dentro de lo que es el esqueleto del dragón. ¿En qué parte del esqueleto estamos? ¿En el estómago? ¿Qué? No lo sabes. No pudiera saberlo porque sabes que hacia el sur estaba la cabeza. Y ustedes entraron por una de las espinas de la espalda, o sea, de la espina dorsal prácticamente. Ok, yo voy a lanzar una teoría como guerrera Kitiara. Ok, momento. En este momento les presentamos las drogas de Kitiara. Co. Esponsorizado por... Qué raro que hay un caballo hueso dentro del dragón. ¿Será que este dragón logró comer a este caballito antes de morir? Y por eso están sus restos en esta parte. Me pregunto. ¿Lo dice en voz alta o para ella misma en su mente? No, lo dice en voz alta. Lo estoy diciendo en voz alta como una teoría, por eso dije una teoría. Y entonces, así como que doblo la cabeza al caballito y digo, ¿será que te comieron? Le sale una lágrima mientras lo dice. ¿Tiene alforja? ¿Es el caballo? No, es un caballo de huesos. Yo al lado, en el suelo, hay es un símbolo, o sea, como carved, no sé cómo lo puedo decir, como tallado en piel, que es el símbolo de la Lady Allen, ¿no? Brandentor. Y yo sí conozco la historia de la Lady, ¿no? Lo que recuerdas es que ella junto con su party derrotaron al dragón. Y que aquí, de lo que te han contado entre las personas que has investigado en Phandalin, es que aquí se hizo la tumba de esa persona. No hay forma de que la tumba esté donde está el símbolo, ¿verdad? Quiero intentar entender tu pregunta. ¿Puedes reformularla de una mejor manera? Porque no entendí. Ok. ¿Sabes cómo cuando entierran a alguien? Es un pedacito, es un pedacito de la forma del símbolo de la familia que está en el suelo. O sea, lo puedes levantar así y se ve como un papel. Así. Ok, voy a levantar el símbolo. Lo puedes levantar sin ningún problema. Te adelanté esa. Puedes levantarlo sin ningún problema, sin, no pasa nada. Excepto que se vuelve un dead, pero eso es otra cosa, pero... ¿Ya qué? La parte de atrás no tiene nada. Nada. Bueno, yo me quedo aquí. Uh-huh. Porque no puedo ver más allá, necesito a Jen Walin. No, frente de ti ves a una... ves que nada. El túnel cierra, exacto. Ah, cierra, no hay nada. No hay nada. No hay camino. No. Yo, la verdad, que no estaba preparada para esa pregunta. Bueno, tenemos dos pasitos. Buena esa, Chabu. Ay, Dios mío. Ok, ¿no puedes terminar el mismo espacio? O sea, ¿te regreso hacia donde estabas al inicio? Sí. Porque no puedes terminar el mismo espacio del caballo. Ok. Ok, termina tú. Solo voy a decirles, por allá no hay camino. Jen Walin.
Yenhualín, ¿qué sucede? Tienes al lado tuyo a una criatura no viva, un undead prácticamente, al lado. Tú, clériga de pelor, tienes al lado una criatura no viva y ves que Kitiara la está sobando. ¿Qué haces? Notas que Fer Valles comenta que está regresando. Y Ok, Draco pero su reacción ya para en la mirar sangre en parte el suelo. anterior hice lo mismo que está haciendo Kitiara o que hizo Kitiara. Kitiara No me acuerdo. sobó al caballo, bajó, y bajó, o sea, fue al sur y regresó y dijo, no, abajo no hay camino. O sea, está cerrado. Les explicó que está cerrada el camino hacia el sur. Sí, pero yo en la partida anterior también toqué al caballo y no sé qué, y no me hizo nada, y que ay, qué bonito caballo. Es correcto, es correcto. Ok. Bueno, como el caballo no es hostil, me interesa más como ayudar a Fervallas a que salga de ahí. Okay. Ya se está regresando. Fervallas tiene un guidance tuyo, de hecho. Okay, que le estiras la mano. Sí. Okay. ¿Te mueves hacia la derecha o sea, te mueves hacia el túnel? Sí, me puedo Te mover moví hacia yo para acá. acá. Ok, estiras, haz un chequeo de atlética, porque es con fuerza que tienes que escalarlo. Ah, yo tengo fuerza. Pero no es que más o menos, ni tanto. Tú haces así y sientes como casi le rompe el hombro a Fervallas porque no, o sea, no supiste cómo alarlo bien. Ok, Fervallas, tú sientes como que ¡au! Sorry, quería ayudar. Tiempo, tiempo, tiempo. Wait, wait, wait. Ok, pasamos a esta parte. Y le toca a Draco. Vale, lo primero que hace Draco es vomitar un poco de sangre. Eso. Ah, estoy bien, gracias. Y agarrarse el costado. La herida punzante que tenía. Sí, ¿Qué es que tiene? a ti se te clavaron cuatro espadas oxidadas. Y fue Y terrible. vale. Vale, bueno, yo no sé si es de ahí. Bueno, no sé si es de ahí. Veo que se están devolviendo con el. Bueno, Guitera se devolvió. Se dijo en voz alta que no había nada por ahí, ¿no? Es No, correcto. no. Vale, Y veo que se está devolviendo Fervallas. No sé si ya llegó ahí. No, no ha llegado. Entonces no sé si se está devolviendo. No, tú escuchas que dice, no, es muy, el túnel es muy pequeño, no puedo pasar. Dice así. Vale, pongo cara como de. No me digas que tengo que volver a saltar esa trampa. le digo, vale, pues no perdamos tiempo. Digo aquí, tía, no sé qué vas a hacer con este caballo, pero no sé si nos pueda seguir a todos lados. Le digo. Y me dispongo a pasar a otro lado de la. Bueno, oh, mentira. Me tiro un Gaiden encima, ¿vale? Okay, tírate un Tiro un guidance Gaiden encima. encima. ¿Dónde está Gaiden? Aquí. Te recuerdo que también tienes un Bardic Inspiration que puedes usar en cualquier momento. Pueden poner las dos cosas, el Gaiden y el Barley, ¿no? Sin Sí, problema. porque son de fuentes diferentes. Si fuese el mismo hechizo, no. Si tienes varias cosas de fuentes diferentes que hacen diferentes efectos, sí. Okay. Vale, pues entonces pongo un Guidance. Yo también tengo un Bardic Inspiration. Y le digo, no sé, al que me escuche, yo, bueno, creo que hay que volver por donde vinimos y elegir otro camino. Y Okay. me dispongo a agarrar un poco de impulso y utilizando la forma más acrobática posible, intento saltar eso apoyándome Exacto. las paredes para pasar a otro sitio, ¿vale? Parkour. Veamos, acrobacias en la torre de dados. Okay. A ver. Sientes que puedes saltarla tranquilamente. Okay. 5, 10, 15, 20. Okay. Tú pasaste y viste a tu alma en el suelo diciendo, ah, no caer, no caer. Y seguiste de largo. Vale. Ok. Vuelvo a caer, me vuelvo como a sostener el costado un poco, me dolió la coroza que hice un poco. Sí. Y
Le digo, bueno, y como yo tengo, yo veo a los demás, le digo a Blisten y a Humo que están y le digo, de aquel lado parece que el camino no continúa. Habrá que buscar otro. Y Okay. como imagino que los demás tendrán que pasar por ahí, me intento quitar del camino, así que me voy a mover. Y me voy a... No sé si... A ver, me voy a... Te quedan 10 puntos de movimiento, a menos que no quieras hacer ningún otro tipo de acción, te puedes hacer dash. No voy a hacer otro tipo de acción. Como nosotros venimos de la derecha, ¿verdad? Entonces le pongo aquí. No sé si me muevo directamente o poquito a poco. Intenta moverte, ¿dónde te pones? No puedes pasar por ahí. Tienes que irse hacia la izquierda, luego hacia arriba. Ok, haces dash entonces. Sí. Aquí. Y aquí. Perfecto. Ok. Y... Ya mi turno. Termina tu turno. Perfecto. Kitiara. Por alguna Ajá. razón, dos veces está Kitiara. Ok, ajá. Con el turno del caballo también hizo ella su turno. Eso fue un error mío, disculpen. Ah, entonces no lo hago, no paso. Tu turno fue hacer todo lo que hiciste ahorita. Okay, Pasó todo al entonces mismo ya. tiempo, pasó todo al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces le toca a, en realidad es a Fer Pero Bayas. vaya, ¿no? ¿Ok? Pero vaya, estás regresándote. ¿Cuánto es tu percepción Sí. pasiva? Eh, 12. Sí. Notas que donde estabas, o sea, tú empezaste a regresarte poco a poco con las pies y eso, te giraste ahí, hiciste medio contorsionismo. Notas que más adelante, en la misma tierra, o sea, en el mismo túnel donde estás cavando, donde estás pasando, hay como una pequeña levantamiento de tierra. No lo habías notado antes. O sea, imagínate que está la tierra plana y hay como un bulto que se está levantando de la tierra. No lo habías visto. No es que se esté moviendo ni nada. Simplemente no lo habías visto. ¿Qué haces? ¿Sigues saliendo o quieres investigar eso? es como si algo estuviera enterrado ahí. Como si algo estuviese enterrado ahí, que es correcto. Pero vaya, ¿estás bien? Pero No, vayas, no te vayas. me regreso. ¿Te regresas? ¿Hacia dónde? Es que no sé si regresar se refiere a regresarte donde estabas antes o regresar donde está Jinhualin. Arriba o abajo, más fácil. ¿A dónde está Jingualín? Ok. No, 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 no. Haz un chequeo. De ahí. No, no necesitas hacer un chequeo. Gastarías toda tu acción para poder moverte tranquilamente ahí. Tuk, 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 tuk. Y Rip, rip, regresas a tu forma natural. Ok. uf, Ok. Pero eso estuvo difícil. estás totalmente lleno de tierra y ves al lado tuyo, o bueno, al lado no, diagonal a ti, un caballo esquelético. ¿Qué es eso? Y saco el Cadáver. rapier. Ah, el revés. Así que, ¿qué es eso? Y yo le digo, pero Un vaya, te caballo presento esquelético. Horsey, te presento, pero vaya. ¡Por sí! ¡Por sí! Paréntesis, nosotros tenemos una amiga que es una amiga muy querida de nosotros, que no puede ver un animal en la calle porque ya se lo está llevando para su casa. Y que no hagas nada con ese animal. Y que, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con Pedrito? Y que, ¿cómo que Pedrito? Sí, este es Pedrito, el gato de la calle, ¿no lo viste? Y que, ¿cuándo le pusiste nombre? No, no le pongas nombre. Oh, muy tarde. Así está Claudia con el esqueleto. Ok, te dice, ese es Horsey, te dice Kitiara. ¿Y de cuándo puedes tener a un horsey? Y si ya lo adoptamos. Total, ya tenemos un humo, ahorita tenemos un Horsey. Humo que acaba de ser denigrado a criatura pet. Wow. That's so Un humo no racist. es un humo no es un Claro. esqueleto que se mueve.
Tendrá que decir nuestro clérigo al respecto. Esto va de mal en peor. Esto no va a terminar bien. Interesante. Tranquilo. Okay. Notas, en efecto, Fervallas, notas que la criatura no es hostil. Ustedes han visto que todas las criaturas undead son hostiles, son evil, son criatura undead que se aparece, criatura que es peligrosa. Con sus excepciones, como por ejemplo, historias que has escuchado. Intento recordar una de esas historias. Haz un chequeo de historia. Ah, no. ¿O quieres hacer otra cosa? No, chequeo. Chequeo de historia, ok. Recuerda que tienes un... Quiero usarlo. No sé qué salió. Lanza un dado de 4. Lanza un dado de 4. Ok. Tú sabes que existen criaturas undead que si bien su naturaleza al ser creadas son malignas, el caster de la... De la criatura puede imbuir parte de su fuerza de voluntad, o mejor dicho, de sus convicciones en las criaturas. Algunas, no todos son capaces de hacer eso. Has escuchado inclusive de algunas criaturas que regresan para cumplir algún objetivo, como muchos fantasmas, como les pasó por ejemplo en la fortaleza de Axelon, que había una criatura que estaba pagando en pena porque quería regresar a reunirse con algo o alguien. Recuerda que le dieron el anillo al fantasma elfo. Uh-huh. El fantasma elfo se fue. Capaz esta criatura que tienes enfrente, a diferencia de la otra, que la otra sí los atacó, esta sigue siendo una criatura inocente, dócil, que fue... Casi le quité el brazo como sacrificio. No había leído esa parte, sorry. Esta criatura dócil, capaz, en efecto, fue creado por algún tipo de magia y se encuentra acá. O capaz está esperando el mejor momento para atacar. Pero bueno, eso es otro cuento. Entonces, sí es posible. Criaturas no vivas que no estén corruptas. Increíble. Cuando dices eso, Jen Walim, te llama la atención la frase que dice él. Criaturas no vivas, no corruptas. ¿Por qué te llama la atención esto? En tus clases de clérigo, de Pelor uh-huh. odia, o sea, a un nivel que se puede volver racista o a un nivel que se puede volver extremista, odia las criaturas no vivas. No a las inmortales, no a las que están... No a demonios, bueno, los demonios sí, porque obviamente son evil. A las criaturas no vivas, las odia, no las quiere, no quiere saber nada de ellos. Y esto te hace entrar en conflicto, porque es como un, ajá, pero si no es mala, ¿por qué la debería odiar? Ojo, uso la palabra odio, es muy fuerte la palabra odio, pero es como un dogma filosófico que te viene en este momento. Tú como que, ¿qué está pasando? ¿Qué debe, porque la primera... según las enseñanzas de Perol, debería deberíamos destruirlo, ¿no? Es correcto. Para ti eso debe, tu mente dice, eso debe ser destruido. Pero... porque es como una aberración. Es como una aberración. Ojo, recordemos que también están las criaturas que son, por ejemplo, los Us son aberraciones. Bueno, los Us no. No, pero no como una literal... Exacto. Es algo que no debería existir. Una cosa que se llama aberración, sino una aberración. Exacto. Tú te encuentras en este momento en conflicto con lo que te enseñaron en la isla y con lo que está pasando. ¿Será que hay algo que no te dijeron de totalmente de cómo funciona el mundo? Te dejo ese dogma a ti filosófico para que lo tengas ahí anotadito. Eso es, ¿sabes? Side quest, historia... desbloqueando cosas extra de la campaña. Ok, Fervallas, continuamos contigo. ¿Dices eso? Como que, es posible. No. Ay, me quedo viendo la criatura. Y eso sería todo. Ok, perfecto. Entonces, después de Fervallas, viene... Umug, sin embargo, está esperando algún tipo de instrucción. Puede ir adelante solo, puede esperar una instrucción. ¿Qué prefieren que hagan?
Recordemos una cosa con Umuk. Umuk tiene acciones independientes que puede hacer, pero a nivel de combate yo dejo que es como un objeto que tiene Draco. Pero recordemos que sigue siendo una criatura viva y no una pet. ¿Qué dice Draco? Vale, pues, escúchame, si yo creo que Draco estaba como la defensiva cuidando la retaguardia. Si ve que dos personas lo superan, pues él dice, pues bueno, se puede caminar. Él avanzaría un poco. Ok. Ejemplo, ¿quieres lo voy a mover? Poner... Yo me pongo... No, él avanzaría hacia o sea, hacia donde se fue Blixten y Draco. Soy yo. O sea, hacia acá. No, como por el problema, se podría poner aquí a la izquierda, por ejemplo, aquí, al lado de Blixten, a la izquierda. Ok. Y como lanzar percepción, porque como vio algo por ahí raro, pues puede lanzar percepción. Ok, chequeo de percepción. De Fervallas. De Hugo. No, perdón, de Fervallas no. Error mío. Humo es quien lanza. Vale. Humo, Fervallas, misma cosa. Dos gotas de agua. Exacto, dos gotas idénticas. Humo, no. ¿Ves que Humo se rasca la cabeza? Dice como que. Juraría haberla visto. Pues dice eso y se queda ahí expectante viendo a ver qué hace Blixten y Draco. Perfecto. Blixten, ¿qué haces? Bien, pregunta. Yo tengo Lionhand. O sea, yo lo he usado o no lo he usado, que no me acuerdo. Lionhand, vamos a ver las notas adicionales. Yo creo que las notas dicen que tengo 25, en teoría mi máximo debería ser ya 30. Quiere decir que usaste 5 para quitar una condición o para. Quitaste una condición o curaste algo. O sea, lo que no sé es si fue que eso o que se quedó desde que era nivel 5. No, creo que se ha quedado desde nivel 5, pero no confirmo. Okay, bueno, si tengo 25, está bien. Confirmo. Lionhand, ¿dónde está Lionhand tuyo? Lionhand. No, date cuenta que Lionhand dice que tiene 6 usos. O sea, 6 usos de 5 en teoría. No okay. Has usado. Entonces quiere decir que tienes 30. ¿Dónde están las notas? Blixten, Lionhand. ¿Dónde está? Ok. Lionhand, Blixten. Ah, el total, eso. No has usado ninguno. Uh-huh. Ok. Te veo un poco golpeado, Draco. Sí. Creo que las pinzas esas son más peligrosas de lo que parecía. Espadas. Espadas. Estás peor que Claudia con los orcos, los gnomos y los ogros. Ok, escúchame. De pinza a espada. Hombre, tampoco, pero bueno, vete que las espadas. O sea, las pinzas es para agarrar cosas. Las espadas son para matar cosa mala. ¿Qué me estás diciendo? Preparando todo y nosotros cambiando los nombres. Me hago una historia y estas le cambian nombre a todos. Ya le cambiaron el nombre al pobre caballo. Ok, ajá. Blixten te dice eso. Sí, Blixten, viste cómo me caí en la trampa. Y creo que no será la única que veamos por aquí. Ok, te necesito vivo. Le pongo la mano en el hombro y le hago Lionhand. Ok, ¿cuánto? Él tiene 26 puntos de daño. ¿Quieres hacerle los 26 o...? No, como quiero tener algo por si acaso, porque apenas estamos entrando en el dungeon, le voy a hacer 20. Ok, hazle heal de 10 dos veces o de 5. No tengo de 5. Ok, déjame agregarte una de 10. Vale, add action, add heal 10. Ok, le hago dos veces heal. Uno, dos. Eso. Okay. Eso, siente. ¡Mercatudo! ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo te va? Estamos aquí haciendo continuando con la partidita que no habíamos continuado desde julio. O desde julio, antes de julio. No antes desde junio, imagínate. Junio. Porque ya en junio hacía el calor insoportable y dejamos de hacerlo. Perfecto, casi se nos quema la computadora con eso. Déjame un momentico encender la luz porque se está. Ya, vale. Como se está yendo el calor, se va también la luz. Se me va la luz.
En todo el barrio. Exacto. ¿le haces Leon Hans? ¿Te vas a mover? Ajá. Sí, yo sigo con la antorcha y con el... ¿Y con qué? ¿Y con el escudo? ¿Puedes decir algo cuando lo cura, bro? ¿Con el escudo, sí? ¿Cómo? ¿No puedes decir algo cuando lo cura, bro? Claro. Dice algo así como que, creo que al final puede que me termines cayendo bien. Qué rato. Y cuando se está alejando, lo coge del brazo y le dice... Me dice que Thomas está orgulloso. Oh, no. Background touch. ¿Cómo? ¿Has escuchado a Claudia? No, no lo entendí. Es que, porque tú no estás ahí. se distorsiona con la cueva. Ok, ¿te mueves entonces? Repito, te necesito vivo. Avísale a los demás que vamos por acá. Y si me muevo hacia donde está Umuk. Ajá, ya, déjame buscar una cosa porque por algún motivo, Aldo, estás invisible. ¡Oh, increíble! Listo, estoy invisible. Yeah. Ya no. Ok, te mueves para allá, tac, 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 tac. Okay. Ok. ¿Ves que hay un camino hacia el norte y un camino hacia el oeste? Yo hago como que, ok, no se ve nada diferente, los dos son exactamente iguales. Nada que me indique, veo alguna luz, una mínima iluminación hacia un lado o hacia otro, diferente, exactamente igual. Haz un chequeo de percepción. Vale. Percepción. Aunque eso es una acción, ya tú hiciste tu acción. Técnicamente Leon Hans es acción, ¿cierto? Es acción, sí. No es bonus. Sería muy roto si fuese bonus action Leon Hans. O sea, sería ultra roto. Imagina. 15. Mira, me muevo para acá porque simplemente voy a la opción random. Sígueme, Umuk. Ok. Si Umuk hubiese preparado una acción para moverse cuando se moviese Blixten, se hubiese movido en este momento. Claro. Pero no. Okay. ¿Cuánto me queda en movimiento? 5, ¿no? 5. Uh-huh. Ok. Ok, notas que hacia el frente sigue el camino. Tiene una bifurcación, tienes hacia el norte y tienes hacia el suroeste. Cuando iría hacia atrás tengo a Umuk, entonces apunto, me quedo con el escudo protegiéndome hacia el frente, o sea, hacia la izquierda. Ok, y la antorcha atrás, perfecto. Y la antorcha atrás, exacto. Perfecto, continuamos. El esqueleto hace... ¿El esqueleto no tiene voz? Es cierto, no tiene voz. Pero notas cómo se mueve parte de su... No sé qué se mueve, pero hace sonido. Uh-huh. Le vuelve a dar la... Puede hacer con los dientes así. Eso, chirría con los dientes así como si pasara las uñas en un plato haciendo... Así. Le da la pata a Kitiara. Eso. Le da con el hocico a Kitiara. Tac, tac. Le pega dos veces. Chicos, algo que debe decir Horsey, pero no lo entiendo. ¿Qué quieres, Lassie? El caballo da como una vuelta en sí mismo y levanta las patas. Yo digo el caballo, puede ser una yegua. Ok. Un insecto. Exacto. Creo que nos trata de decir algo de este lugar. Drogas patrocinadas por Claudia. Eso es lo que hace el caballo. Ok, sigamos. Yenhualín, ¿qué haces? Le diste una mano a Ferbayas, sacaste a Ferbayas de ahí. ¿Qué haces? Ok. Cuando regresan no nos ven, ¿eh? Ojo, Bueno, yo me acerco para acá. Ok. Y ves frente a ti a una criatura undead moviéndose, que es el caballo. Sí. O sea, ¿qué está tratando de decir? No sé. Pasar que todo este tiempo me ha estado... O sea, ¿qué es este caballo? ¿Cómo llegó aquí? O sea, no cabe por ningún lado. Ajá, ¿a ti te parece extraño que no cabe por ningún lado ese caballo? Sí.
Dale, digo a mis compañeros, ¿cómo llegó este caballo aquí? Si no cabe por ningún lado. Es que quiero como examinar las paredes a ver si hay algo. Bueno, si No estamos sé en el cómo. cráneo del dragón, quizás fue lo último que comió este dragón antes de morir. Eso Ni fue lo siquiera lo último. pudo tragar. Y para ustedes tres, eso tiene muchísimo sentido. No sé, ya a mí eso me suena muy increíble, pero bueno. Es creepy, es creepy. Es totalmente creepy, pero estamos en mes de Halloween. This is Halloween. Sea, no me convence. ¿Y quién volvió a este caballo undead también? Sea, ¿era un caballo undead y se lo comieron? ¿Se lo comieron y se volvió undead? ¿Quién lo convirtió en dead? ¿Por qué? ¿Por qué no es hostil? No sé si sabes pues. Quizás nadie lo convirtió, quizás este caballo era tan leal a su amo que lo está esperando. Debajo de él no hay como una puerta o una algo se pueda percibir ¿Debajo de qué? del Del caballito. caballo. En tu chequeo de percepción no viste nada fuera de lo común en esa zona. Pero yo chequeé fue paredes, nunca chequeé debajo del caballo. No, pero como el chequeo en general, aunque sí, o sea, si haces un chequeo de pared directamente así, 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 te digo, mira, la pared no se ve así. De hecho, te dije como que no le prestaste atención a la pared porque es muro directamente. Pero no notaste nada debajo del caballo. ¿Y por qué entonces hace un círculo en el lugar? Algo nos quiere decir. Y arriba, arriba del caballo. Chequeas, notas que... porque es el turno de Yengualín, empezando por ahí, ¿no? Tú Yo mueves tu creo. cabeza y ves el techo, que hay un techo, es un techo. El techo es un Bueno, que techo. literal no haya visto nada, no quiere decir que no haya nada. Yo no dije eso. Mis palabras fueron que Kitiara no vio nada. Exacto. Eso es lo No que ves estoy diciendo trampas. yo. No ves trampas. Entonces Camina 5 pies, yo que es una trampa. chequeo Ok, ¿qué quieres yo. Chequeo chequear? ¿Qué quieres chequear? Explícame qué quieres chequear. Quiero chequear las paredes. A ver si noto algo ahí que esté como fuera de lugar o que indique que puedo abrir una puerta o algo así. Ok, haz un chequeo de percepción en la torre de dados. Percepción. Percepción. Venga. Si tan solo tuvieses echado Guidance primero. Que no puedo echarme guidance hasta que Eso cheque es la correcto. percepción. Bueno, tocas la pared, no notas nada fuera de lo común. Bueno, entonces ya se me acabaron las lecciones. Te quedan todavía ya 5, 10, 15. Te quedan 15 pies de movimiento si te quieres mover. Y el caballo está apuntando hacia abajo. No, el caballo se levantó, giró y notas que se levanta. No sé si ves mi cámara ahí. O sea, el caballo está así, ¿no? Sí. Y él se levantó y hizo Ajá. sin hacer sonido. ¿Y el caballo tenía como algún símbolo, alguna cosa? En el suelo estaba la única cosa que Kitiara levantó. Era una especie como de cosita de piel, como una leather insignia. Que era la insignia Ajá. que le he dicho varias veces que es de Lady Allen, Alangenor, esa tipo. Si ¿Y ellos entiende de sabemos las nuevas o quién es? no. Sí, No, ella fue la es de que. huesos el caballo mergatudo. Disculpen, repitan. Que sí sabemos quién es ella o quién Sí, era sí, ella. sí, 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 sí. De hecho, hay una nota compartida en el grupo, en las notas adicionales, que se llama Lady Tanamer Algonar. Y la nota dice Lady Tanamer. No dice más nada. Esa nota la escribí yo. Eso es correcto. Recuérdame el nombre, para recordarme el nombre. Sí. Ok, Lady Tanamer a Alagonar fue prácticamente la tipa que se empeñó con una party a derrotar al dragón que estaba destruyendo esta zona hace más de 60 años. Oh. Eso, Y Lady tan solo esa Whistledown, es esa. información fuera útil de alguna manera. Bueno, me moví tres.
puedo mover tres cuadritos más. Entonces, así con mucho cuidadiño. Vamos a mover para acá. Okay. Correcto, puedes ponerte acá, el caballo se va de lado. Terminas tu turno. Vamos con las trampas, ya que Draco. Vale, Draco, Draco. Ok, Draco se está dando cuenta que nos estamos separando mucho. Draco se mueve aquí. Ah, yo no tenía una antorcha. Sí. No se ve. En la mano. Tengo la antorcha y el escudo. Era esta. Aquí. Que no la había movido. Ok, Draco se mueve para allá. Tienes que, te cuesta 10 moverte para allá, Draco. Vale, me Tienes que moverte hacia la muevo. izquierda y a. Uno. Ahora, ¿dónde están Draco y Ellos saltaron Están bien. la trampa, sí, están para arriba. Vale, le pongo ahí, le digo a, pues le digo a Umu, Umu, mantente cerca de Blisten, pero dile que esperemos, que hay que esperar el resto. Buscarlos. Okay, Umuk. Vale. Umuk. Vale, uno, dos, creo que este sea tres, ¿no? O sea, van 15, ¿no? 15, correcto. Estoy en el borde de la trampa y digo. Bueno, el único que veo es a Ferbayas. No sé Es, por y de qué. bromita, y de bromita. Y le digo, Ferbayas, ¿qué tardamos tanto? No debemos quedarnos quietos en un solo sitio. Puede ser peligroso. Sigamos caminando. Digo. Yo respondo sí. Ferbayas. Y Sí. me Okay, no, quedo viendo la vale. criatura. Exacto. Blisten se está adelantando, no deberíamos separarnos. Voy con él. Vete a los Sí, demás, ya voy, le ya voy, digo. ya voy. Como no me dice más nada, ni que está investigando nada, o sea, pienso que es que ya todo se acabó ahí, ¿sabes? De lo que está investigando. Okay. Y me devuelvo. Okay. El 20. ¿Cuántos llevo? 20, 20, ¿no? 20, ajá. Vale, pues 20. Creo que el siguiente vale doble, ¿verdad? Si no No, recuerdo porque bien. es un pasadizo. Si bien es diagonal en el mapa, es un pasadizo recto, entonces. Ah, vale. No, te digo porque puedo adelantarme a Umuk y ponerme frente a Umuk. No. Ah, no, entonces me pongo aquí arriba. Exacto. Ahora sí veo a Blisten. Y no sé si puedo hacer mi acción o ya la Tu gasté. acción puede ser o dash, cualquier acción, sí, porque tú solo Vale. hablaste. No, lo que voy a hacer es que me voy a poner ahí y voy a lanzar otra vez percepción. Viendo a ver si escucho. Voy a intentar ver. No creo que por aquí haya pisadas, porque estas son como haditas o cosas. Pero a ver si escucho algo o algún pasillo que me llame la atención o algo que me haga Okay. elegir entre uno de los dos pasadizos que tengo al frente. O sea, donde va Okay. Blisten, ¿sabes? Okay, percepción. Percepción, percepción. La torre de oro, ¿no? Percepción. Vale, y usaré. Voy a usar Gaidan o lo que pueda si le hace falta. Tuviste una lanzada aceptable, no sé si quieres usar el guidance o no. Una pregunta, ¿el Bardic Inspiration se me acaba pronto? ¿Se me acabó? El Bardic Inspiration lo usas cuando lo uses. Te dura un minuto en la concentración de. Bueno, no, te dura un minuto, creo, ¿no? ¿Me confirmas, Ferovallas, por favor? El Bardic Gaiden. Inspiration dura 10 minutos. 10 minutos, ok, niente. El Bardic Inspiration. Sí. Entonces uso el Gaiden, creo que dura menos, no sé. Ok, el Guidance dura un minuto según tu concentración. Lo voy a usar, no sé, es un D4, me Dale, parece, un ¿no? D4, ¿sí? ¿Torre de dados o fuera? Torre dados. Espérate, que creo que. Ok. ¿Escuchas esas vocecitas de la. ¿Te acuerdas las haditas esas de fuego que volaban, que se encontraron en el bosque? ¿Escuchas el mismo sonido hacia el oeste? Hace. Vale, pero podría determinar porque cuál de los dos pasillos. No necesariamente, sabes que viene del oeste. Ok. Vale, pues Bueno, yo. actually sí, notas que viene después de Blixten.
pues mi mero que Blister me puede escuchar desde ahí. Le digo, Blister, alerta, alerta. Veo, escucho algunas hadas de las mismas que vimos en el bosque frente a ti. Está pendiente. Ok. Y Blister, termina mi turno. escucha. Termina tu turno. Kitiara. Ok. Le digo a Jen Wolin, voy a hacer una conversación con ella ahorita, necesito entender esto. Ustedes tres que Jen están, o escuchen, ustedes tres que están ahí pueden hablar tranquilamente. Si veo que se extiende mucho la conversación, salto al siguiente jugador. Wolin. Ok. Jen Wolin, ¿no te parece raro un esqueleto aquí, y que no se ha movido hacia ninguna parte habiendo la posibilidad? Y que además no te ataca, yo creo que está resguardando algo. Me parece la cosa más extraña del mundo y no entiendo nada de lo que está pasando. Pero Pero nada, vaya, nada pero esto vaya, tú tiene también estás ahí, sentido. ¿viste? Sí, no, voy a esperar ahorita. A ver. Me refiero a que puedes participar en la conversación sin gastar acciones en este momento. Ok. Voy Oh, ya. a agacharme a donde está el caballo y palpar la tierra donde él pisó, a ver ¿Puedes si repetir? está. Sí, voy a agacharme hacia donde está el caballo y tocar con mis manos por donde él estaba pateando. Ok. Te agachas, tocas con con tus manos donde por el le estaba bateando. Fervallas y Yengualín ven que Kitiara toca el piso. ¿Percibo algo? No pasa nada. Carajo. Daniela, lo reviviste, ¿verdad? Bueno, recuerdo, sí. Y arriba, en el techo, no se veía. Pero, ¿y si me monto en el caballo? Voy a montarme en el caballo. Ok, para montarte al caballo te cuesta la mitad de tu movimiento. Ok, El caballo ajá. no pone resistencia, te montas encima del caballo. Es un poco incómodo porque, ¿sabes? Entre hueso y hueso se te marcan en las piernas de tu armadura y es así como que, bueno, la armadura te aguanta. Pero no, te montas en el caballo tranquilamente. Ok, lo palmeo y le digo, si quieres mostrarnos algo, es ahora. El caballo está tranquilo, dócil, no se mueve. Arriba, o sea, desde este punto de vista, veo el techo, ¿hay algo distinto? El techo está más cerca porque te montaste en el caballo. Por Es eso, lo pero único distinto. no hay una trampilla donde uno pueda subir por ahí ni nada. Ah, una trampilla. ¿Quieres una trampa pequeñita? Ok, ya la pongo. No, no, no hay. No hay nada de eso. Ok, voy a intentar mover el caballo a ver si se mueve el caballo hacia adelante, hacia el norte. Ok, le indicas al caballo para moverse hacia el norte. Ok. Quiero ver si puede. Para que sepan, en las reglas de montura, las criaturas de montura tienen su movimiento independiente. Tú puedes gastar parte de tu acción para indicarle a moverse en su turno. Una montura se adapta a tu turno de iniciativa para moverse contigo si es necesario. Entonces se mueve hacia el norte, ¿ok? Perdón. ¿Ok? Se movió, no se quedó en el sitio. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Me lo llevo? ¿Cómo te lo vas a No llevar creo. si no cabe por el pasillo? No cabe Pues por el pasillo. no cabe, No porque es cabe. horse. ¿Qué es un caballo? Porque no es el tamaño del token. Rol. Eso fue la mejor explicación científica de todo. Es que no ves el tamaño del token. Exacto. Ay, qué Tú bueno. eres un paladín de pelor y tú, Bardo, Yo no tienes soy un paladín Madre mía, level 6. soy un clérigo, Es clérigo. que Daniela, no sabía que has hecho Escucha. multiclase. Si no lo parezca, no Yo significa que no sea clérigo, clérigo. Blitz en paladín. Ajá. Okay. Decía. Ajá. Ajá. ¿Hay alguna forma de hacer descansar en paz al caballito? No lo quiero dejar aquí solo. Sí, pero creo que no te va a gustar.
Creo, y el máster quizás me puede corregir, pero creo que la única manera de hacerlo descansar en paz es destruirlo. O por Correcto. lo menos, la única que conozco yo. Tienes una cosa bellísima que se llama Turundet. No, turn undead lo que hace es que el undead se vaya corriendo. Destroy Undead, Daniela. Pero Recuerda tu después ese, habilidad. pero Exacto. Turundé Destroy después Undead, de cierto no, eso no lo nivel, tengo. destruye. Se lo ¿Tú tiene. tienes Destroy Undead? Claro que sí. ¿Dónde está? No lo veo. Vete para la sección que dice Abilities. Ah, Vidic. Está claro que no lo ha seleccionado para el día. Nunca lo ha usado, nunca lo, porque no, no, no ha tenido la oportunidad. Ah. No ha tenido la oportunidad. Ah, pero es una cosa que pasa si el Si Turn la Undead criatura es de Challenge Rating un falla. medio menos, exacto. No, 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 es Ah, ok. simplemente si las criaturas no salvan y además tienen Challenge Rating de menos de uno, o sea, de un medio para Ah, abajo, ok. se destruyen Okay. automáticamente. Okay. Ya. Kitear está montada al caballo, el caballo está dócil totalmente, no puede pasar por ahí. ¿Tú estás diciendo que va a hacer destruir un dead con quitar encima el caballo? Encima la trampa, sobre todo. Y yo No, no voy, mentira. y yo no estoy, y yo no estoy viendo eso. Me regreso. Bueno. Aunque no lo destruiría hasta resolver el misterio de por qué está aquí. Ya lo vi todo. Se acabó la sesión solo descubriendo esto. ¿Te bajas al caballo? Ajá, quiero ver si se mueve a donde estaba antes. ¿No? O sea, no se mueve. Algo no estamos viendo en esta caverna. Este cabello tiene que estar aquí por alguna razón. Termina tu turno, Fervallas. Eso fue lo que acabo de hacer. Yo observando a la criatura y más o menos deduciendo lo que le pasó, comienzo a acercarme lentamente, deleitado por esta bella tragedia. Va a ser una buena historia, fíjate, créeme. Oh, pobre amigo. Hasta en la no vida leal a tu caballero. Escuchan que Fervallas dice eso, o hasta, o sea, lo que dijo. Seguro tuviste un espíritu noble. Y tu jinete te trataba muy bien. Qué inocente el alma de los animales. Pero qué fuerte al mismo Kitiara, tiempo. mientras él dice esas palabras, tú escuchas, o sea, te recuerdas una cosa que tú has escuchado en tus historias de batalla y eso, que es que si el caballo tiene un lazo muy fuerte con su jinete, el caballo pudiera hasta sentir y escuchar las cosas que dice su jinete. Notas que lo que dice Fervallas tiene sentido, o sea, hace como que match con lo que tú estás diciendo, y es triste la historia. Ay, Hachi. Ya le cambié el nombre. No era Horsi. No, es que ella dice por Hachiko, creo. Ay. Terrible Le película. digo, ¿qué pasó, Hace cuánto amiguito? lloramos, ¿verdad? Eso. ¿Quieres volver a ver a tu amo, verdad? Tú le dices eso y ves que el caballo no reacciona de ninguna manera. No te da ninguna respuesta de si es cierto o falso lo que estás diciendo. No, sí, pero o sea, le hablo como si no le hablara a un perrito, a un gato. En efecto, le dices eso, no notas ninguna reacción ni positiva ni negativa. No hace nada. Y entonces yo me meto en la conversación y le digo, ¿sigues cuidando algo aquí? A ver si reacciona. ¿Reacciona? No hace nada. Rayos. ¿No tienes una Y mosquita que permita hablar con los caballos? comienzo a tocarle una melodía como la de Son of Res. Ok, empiezas. Ustedes empiezan a escuchar ese triste requiem. Ok. Haz un chequeo de performance. Ay, mi personaje está aquí. Se me ocultó. A ver, Toda a ver. la vida vamos a ¿Quién? estar aquí con el caballo. ¿Cómo? Toda la partida no nos Notas que partes de los acordes no te salen perfectamente como te gustarían, pero a nivel de una presentación está bien. No es sobresaliente la presentación.
Pero tu canción toca, digamos, el corazón tanto de Yen Hualin y de Kitiara con el mensaje que quieras transmitir dentro de la canción. Todavía tengo el hombro golpeado. Sí. O sea, no te hizo daño, te dislocó por un momento y se te volvió a montar. Uf. Rico y sexy. ¿algo que quieras hacer? No, eso sería todo. Ok, termina tu turno. Ok, no pasó nada. Umu. Bueno, siguiendo lo que le comenté, se pone alerta porque escuchó lo que yo dije y va a estar listo. Okay. Uno y dos. En realidad son tres, pero No, tres. Y a los lanza dos. percepción porque si puede, pues estando ahí, Haz un cheque hacia de el frente. percepción. Haz un cheque de percepción. Vale. Hacia el frente, ¿vale? Okay. En efecto, escucha hacia el frente algo. Algo como musiquita, una voz, algo. ¿Ya lo escuchaba antes o es la primera vez? Sí, es lo mismo, el mismo sonido que escuchaste tú. Ah, ok, dice al frente, hay ruido. ¿Enemigo? Y pregunta, ¿enemigo? Inmediatamente agarra el hacha porque sabe ya la criatura que es. Y se va a quedar. Y ve que alguien se acerca a Blisten o a él. No, porque ya hizo acción con la percepción. No, nada, bien. Ok. Termina su turno entonces. Sí, Blixten. claro. Umuk te dice que hacia el frente debe haber algo. Ok. Deberíamos esperar a alguien, a los demás o algo. Ok. Hacia el frente, hacia el frente. Ok. Ves una cosa, siempre con escudo adelante. Voy a dar un paso, pero ¿cómo lo voy a dar? Como me acabo de recordar de que cada vez que antes por no estar pendiente del piso me caía una trampa. Si es posible, si, incluso si me quieres quitar movimiento, no sé cómo es, pero toco primero con un pie el espacio del frente antes de dar el paso. Ok, tocas con el pie, haces un cheque de percepción en todo tu movimiento. Y como si se siente, si se escucha hueco o no, pues. Ok, lanza percepción. Una torre de dados. Un momento. Abilities, no. Skills. Perception. No notas el piso blandito. No lo noto. No notas que el piso sea blandito. Ok. Me vengo para acá. Te mueves. Ok. Ok, y me quedo en. Ya que tengo que esperar a las demás y ya me están diciendo dos que. Porque yo no escucho ninguna criatura, por lo menos no he escuchado nada. Me pongo en. ¿Cómo se llama esta cosa? Dodge. Dodge, ok. Dodge. Dodge, sí. Activa la acción Dodge y te quedas ahí, terminas tu turno. Y me activo Dodge Ok. Effect. Okay. Ok. Lancen Fervallas, Kitiara y Yen Hualin un chequeo de. Iniciativa. No. Lancen un chequeo de percepción nuevamente. Así que estaremos dados. Percepción. En la torre de dados, obviamente. Se da cuenta solo Kitiara. El caballo vuelve a levantarse. Notas exactamente debajo de una de las de los costados, de las costillas del caballo, que hay un hueso que no está anatómicamente correcto de cómo debería ser la anatomía esquelética de un caballo. La anatomía de un Oh. caballo.
me acerco al hueso. Uh-huh. No es tu turno, empezando por ahí. Notas eso. De hecho, le toca a Jenwell. Pero lo dice, Kitiara. Lo digo. Hay un hueso ahí debajo de la costilla del caballo que no debería estar. Ok. Jenwalin, es tu turno. Sea medicina, por favor. Ok. Bueno, me acerco cautelosamente. Uh-huh. Y intento agarrar el supuesto hueso, que no es hueso. Ok. Tú agarras el hueso, notas que el, o sea, está guindando el hueso, lo alas y el caballo se desmantela totalmente y desaparece. Descansa en paz, Horsey. Pero tienes el hueso en la mano. No, eso fue horrible. ¿Y qué es un hueso de qué? ¿Qué es parte del cuerpo es? Yo es la punta final de una de las costillas. O sea, es como... es del tamaño... No. Es de caballo. Pero sabes que las costillas al final, antes, o sea, se están cerrando así, tienen como una puntica al final de la del hueso de la costilla. ¿Ok? Está como roto. Notas que tiene una punta, o sea, tiene una punta medio afilada. La puedes usar como un objeto improvisado para dar un golpe, daría un punto de daño. Pero es un hueso del tamaño de una daga, más o menos. Cuando agarraron el hueso, tanto Fervallas como Jenwalin vieron que en la forma como desapareció, no fue simplemente que ¡puf! Se desintegró. Vieron como poco a poco se fue desapareciendo lentamente y desapareció. Como la película. ¿Cómo? La película de las brujas. Es como la película de las brujas, exacto. Así. Se hizo escarchito y se desapareció. Más o menos. Datos del Digimundo. Bueno. Sí. Adiós, amigo. Y, pero, no sé, me parece como raro. ¿Por qué pasaría eso? Que conozco algo que me daría una explicación de qué fue lo que acaba de suceder. Puedes hacer un chequeo de arcana. O de religión. Allá, que haces el mapa, se me pone en la torre y me dejan hacer. No tienes la menor idea. Si, si pudiera, a mí también me gustaría intentar una arcana en mi turno. Ok. Ahorita vamos contigo. Jenwalin, no tienes idea. Simplemente tienes el hueso en la mano y ya. Ok. ¿Y me da chance de chequear si el hueso es mágico o algo así? No, porque eso es tu acción fue hacer un chequeo de religión para ver qué demonios pasó. Ok. Y aquí en este huequito de abajo definitivamente no hay nada. No, es el final del túnel prácticamente. Sí, no hay. Ok. Bueno, tengo uno. Si puedo moverlo. Uh-huh. Y puedo saltar la trampa. Puedes intentar saltar la trampa haciendo un chequeo de acrobacias o de atletismo, de que prefieras. Sabes que tienes fuerza ahorita, ¿no? Uh-huh. Pero tengo fuerza. Yo no creo que mi fuerza sea como particularmente impresionante. ¿Está funcionando la cosa esa? Sí, sí. Es un guante. ¿Sí? Sí, sí. Tu guante es fuerte. De hecho, te pareció muy fácil arrancar el pedazo de hueso. O arrancar el... Sí, pero yo pregunto si en mi hoja de personaje está funcionando eso, porque sí, tengo sí, fuerza más dos y no me parece como nada particularmente... Ve, asoma la mano hacia tu personaje y verás que tiene un más abajo
De hecho, lo tienes dos veces, por algún motivo. ¿Qué pasa? ¿No me onda? ¿En el combat tracker? ¿En el combat tracker? Sí. ¿Tienes dos veces? Ah, por eso casi le arranca el brazo a Fairboy. Exacto. Es una sola vez. Ok, bueno, salta. No tengo más Athletics. En efecto, te lo agarró más. Ok, saltas. No te puedes mover más. Ok, termina tu turno. En ese momento, mientras, como eso pasa al mismo tiempo, ahorita vuelvo con ustedes. Draco, ¿qué haces? Pues echo un vistazo a la izquierda, veo que por fin están viniendo. Y le digo a Yengualín, que está ahí cerca, le digo, vamos por aquí. Ya Blistin se adelantó. Y me muevo. Uno. Okay. Ya tengo. Dos, tres. Tres, cuatro, aquí, ¿vale? Y me pongo aquí y ahí justo en esa pared, como noto antiguo, cuando nos habíamos metido por el pasadizo entero, habíamos hecho una marca en la pared, si no me equivoco, saco una daga y hago una flecha a marcar el camino. Hemos pasado por ahí. Notas hacer la flecha te puede romper la daga, porque la construcción es bastante de roca. Puedes intentar hacerlo. Eso, te tomas tu tiempo ahí, así en tu acción. Sin que se dañe, ¿vale? Y, okay. Vale, si me consigo una acción, vale. No sé cuánto me queda... No, pero si te 20... vas a quedar ahí, eso te toma tu acción completa. Ah, bueno, vale, hago eso. Ok. Igual Kitiara. Kitiara. Bueno, ya ha desaparecido el caballito, ya yo puedo moverme también. Voy a caminar hasta arriba, pero ya en Walín está atravesada, ¿verdad? No puedo saltar la trampa. Puedes intentar saltarla tranquilamente y en Walín te da paso para caminar. Recuerda que tú te puedes atravesar el espacio de otro jugador hasta cierto punto. Ajá. Haz un chequeo de Athletics o de Acrobatics, elige tú. Obviamente Athletics. Caes en la trampa. ¿En serio? Caes en la trampa, sacaste uno. Ay. Como reacción, o sea, antes de caerte completamente, o Yengualín o Fervallas pueden intentar darte una mano. Yengualín y Fervallas, no. Ninguno de los dos ha abierto la boca. ¿Quieren gastar alguno de ustedes su reacción para hacer algo? Sí. Yo la gasto, que los de Fervallas son más útiles. Ok. Haz un chequeo de... No tengo la menor idea de qué. Eso, haz un tiro de salvada de destreza. A ver si con tu reacción logras agarrar a Kitiara en el aire. Sí, porque es... Te agarraste así, es porque es algo rápido que tienes que hacer. No es carga. Bueno, yo creo que también lo voy a intentar. Destreza con mi... Ok. Esta la hago en el SAR. Hazla normal. Exacto. Ya voy contigo, Fervaya. Fervaya, tú ibas a gastar tu reacción cuando ves que ibas a gastar tu reacción, te detienes. Porque ves que la tiene agarrada Yengualín. Yengualín, no te parece tan pesada como pudiese ser Kitiara con una armadura. Notas que la puedes agarrar mucho mejor con una mano. Aguante hasta la máxima. Ok, Kitiara se mueve y se pone aquí, pero termina su turno porque falló terriblemente la lanzada. Ahí está bien. Fer Vallas. Bueno, lanzó arcana para intentar saber el por qué esa criatura, el espíritu de esa criatura se mantuvo. Voy. Lanza arcana en la torre de dados. Bueno. Se nota que tu personaje es el que lanza las skills.
tú notaste que la... Ya, casi caen las pinzas, te pasaste, Aldo. notas que cuando Yen-Hualin... Es más, no. Te lo digo, aparte a ti, Whisper, a... Espérate, esto es Fervalles, ¿verdad? No, no me salió el Whisper. Ajá, espérate, ¿cómo le hago? Invisibilidad, Delete Token, Rotate Left, ¿no? Soy Tyrion en las primeras temporadas. Mi trabajo es saber cosas. Exacto. ¿Cómo se le hace Whisper a este? Ajá, Whisper. Énfasis en las primeras temporadas. Eso, ya. Porque después, cómo me dañaron a mi muchacho. ¿Qué pasó? Te lo mandé por donde dice en el chat. Espero que no se vea. ¡Oh! Borro lo que hay aquí. ¡Ay, cham! Ok, ¿qué haces? Ay, qué emoción. No cuentas a la party. Qué miedo. Nada, intento recoger la... No lo cuentes, no lo cuentes, porque así Claudia no va a dormir esta noche pensando qué rayos pasó. No, le voy a contar. Este intento es... Si veo que alguien... O sea, yo puedo ver en la oscuridad, pero si veo que a alguien le faltó una antorcha, porque veo una antorcha aquí. Uh-huh. Ah, no, esa es la mía de Mishan. Exacto. Ya, no, entonces intento cruzar. Ok, ¿acrobacias o athletics? Ay, chao. Creo que voy a intentar con acrobacias. Esperamos. Kitiara, ¿quieres gastar tu reacción? Tienes el perro. ¿Quieres? ¿Ah? Sí, me lo dice. Ok, gastas tu reacción. O sea, estás pasando así, estás pasando delante de Yen-Hualin cuando te das cuenta que Fervalles está cayéndose también. Haz un tiro de... una salvada de destreza. Solo por si acaso. Creo que algunas de las espadas se rompieron, ¿no? De las que están abajo. Dos de las espadas se rompieron. Si quitiera falla, llegó y te colgó la lanza. Tienes que ir a tu hoja, a tu ficha de personaje, en main, a la derecha, dice Dex Saves. Le quedan reacciones aquí, a Yen-Hualin. Lo agarras. En el aire, ¡tac! Pero vaya, te salvas por poquito porque ibas a recibir mucho daño. ¡Ah! Pero vaya. Eso. Ok, me agarra y ahí me endereza el hombro bien. Eso, crack. Me estaba molestando. Y llegó alguien que lulu, así silbando hacia arriba y se ve las manos y que wow, estos guantes son buenos. Ok. No, se agarró Kitiara así como que, ay, ven acá, bebé. Exacto. Que vive el rey y lo lanza. Ay, qué rata, Aldo. Que Kitiara vea a Aldo así, que viva el rey. Pum, y le lanza. Okay. Perfecto. Umug. Umug. Umug va a ponerse en el lado izquierdo de Blisten, ¿vale? Como es Umug, se va a preocupar mucho si hay trampa. Exacto. Entonces se pone ahí como porque ve como alerta, porque sabe que están como... Porque ve a Blisten como alerta y sabe que hay algo ahí y se pone ahí. Ok. Vale, y lo que ve es como que el pasadizo continúa. Uh-huh. Se va a asomar, ¿sí? Desde donde está se va a asomar y va a mirar al frente. Ok. No sé qué verá. Percepción. Vale. Pero pues, te pongo aquí como para que medio veas. Exacto. Y se activó esa percepción porque, bueno, sabemos que hay algo por ahí, pero no sabemos dónde. Uh-huh.
¿No ves nada fuera de lo normal? Vale, pues entonces con toda la valentía de un hace el gesto con la mano de sigan, 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 ¿sabes? Pero ¿pasas o no pasas? Es lo que no quiero saber. Te puse ahí como para que pudieras ver lo que hay enfrente, sí. Pero... Si Humo no ve nada, se pone en la esquina. Sí, se pone aquí. Ok. Y hace el gesto a los demás como que, adelante, adelante. Pasen. Termina su turno. Porque sí, le quedan todavía 10 de movimiento. No, porque tampoco quiere avanzar mucho. Se queda ahí y ya está. Se queda como a pendiente, alerta, pero ahí. Ok, Blixten. Ok, yo como que Humo, espérate. Estoy con los dientes, ¿no? Derek, ¿tienes una mano libre? No, tengo antorcha y varita. Eso es correcto. Okay, ¿te das cuenta que puedes ver, verdad? Le dice. Sí, pues yo también tengo una antorcha. Tenemos dos antorchas, okay. Entonces. Están los dos haciendo antorchaception. Ah, ok, okay. Interesante. Apago la antorcha, saco el martillo. Ok. Espérate. Quitar. Luz. Era una antorcha que tenía que quitar. Sí, es que... Por la razón tengo a Blister al frente y no lo veo. Porque quité la antorcha que vi ahí y resulta que esta antorcha no era la... Eran las dos antorchas. Eran las dos antorchas. Por allá se ve otra antorcha. Perfecto. Ya la estoy colocando. Eso. Ok, sí. Okay. Ya que, ¿cómo se llama? No se cayó ninguna trampa, yo doy un paso para acá. Ok. Obviamente no veo nada porque Umug está ahí. Es que esta no es la... No, Draco, yo creo que tú no tienes antorcha esta. Y yo, pero no era una antorcha dibujada, era como la luz puesta en mi token. Ahí no ves. Aquí dice antorcha. Aquí dice antorcha Mage Hand. Ese es de Fervaez. Sí, pero aquí como que falta una antorcha de hacer. Ok. Bueno, vamos a colocar otro token. Yo sí antorcha. Veo, yo sí veo, Draco B. Draco B. Draco B. Draco B, ¿habliste? Disculpa. ¿Y ahora? Sigo viendo, porque es que yo creo que tengo una antorcha como... No sé cómo dices tú, que es una luz en el token mío. Ya va, vamos. Tengo mi antorcha en Lightning... Token... Tú no tienes antorcha puesta. Vamos a ponerte la antorcha ya. Bueno. Yo sé que el token ese que se mueve de la luz era de la mano de... De Fervaez, ok. Vamos a asumir que todavía está existiendo este token, así que... Perfecto. Ok, ¿qué haces? Le toca a Draco. Es Blix. No, sigo yo. Ok, ya que no, hacia el frente no veo ya tanto, pero siento que Humo que está delante de mí o está más adelante. Siento está al frente tuyo, está al sur. Ok. No te apresures tanto, Humo. Ten cuidado con las trampas que puedan haber. Voy a hacer, ya que no hay luz, voy a tratar de percepción, o sea, de mirar hacia el frente, de nuevo para ver si veo alguna luz. Ok. ¿Y qué hiciste en esta partida, percepción? No notas nada fuera de lo común. No pasa nada. ¿Terminas el turno? Me da turno. Ok. Jen Walin. Yo. Ok. El huesito este. Hacer Detect Magic. ¿Quieres gastar un slot para hacer Detect Magic? Ajá. ¿O quieres hacerlo en forma ritual? En ritual se lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. No, gasto el slot.
Ok. Detect Magic, dijiste, ¿no? Ajá. Detect Magic, dame un segundo. Detect Magic, por la duración percibes la presencia de la magia dentro de 30 pies de ti. Si tú detectas la magia, puedes usar una acción para ver una aura alrededor de cualquier criatura visible o objeto que tenga magia y aprendes su escuela de magia si la tiene. Este hechizo puede penetrar muchas barreras, pero está bloqueado por un pie de piedra, una pulgada de metal común y una pequeña capa de polvo o de 3 pies de madera. Ok, haces Detect de Magic. Plomo. De plomo. Detect okay. Magic, esa le doy clic y ya no, porque es en serio. No, Aldo, ¿sí? Tienes que buscar a Michiru. ¿Por qué? Porque es la estrella. Ah, ya voy para allá. Y vamos a ver, Michiru is the star. Michiru is the star. Mientras haces Detect Magic y Aldo busca a Michiru, notas que tus guantes brillan. Okay. Uh-huh. Se gastó el slot, sí, para ver. Detect Magic, ok. Tus guantes brillan, todos tus objetos mágicos brillan, los que sean objetos mágicos. Y entre las cosas que uh-huh. brillan, notas que el hueso brilla. ¡Oh! ¡El hueso es mágico! Ok. Lo digo. ¿Y qué clase de magia es? Notas que es de la escuela de... Espérate. Te lo digo. Michi no quiere... El caballo se puede rearmar. Mío. Michiru salió, pero pobre Aldo la arañaron hasta decir basta. Necesito. Michi... Posibilita. Dale, pues. Voy con calma. Uh-huh. Espérate, es que no consigo las escuelas de Magic. Sí. Ajá. Sí, toma. Escuelas de magia de D&D. Ah, ok. Ajá. Pero... Es de la escuela de conjuración. Escuela de conjuración. Sí. ¿Y eso es lo que quiere decir? Que pertenece a la lista de hechizos, o sea, tiene magia creada por la escuela de conjuración. ¿Pero qué es la escuela de conjuración? O sea, ¿esos son unos hechizos que son? Ok, te puedo explicar, por ejemplo, tú tienes hechizos, por ejemplo, Guidance es de la escuela de divinación. O sea, no hay un grupo, por ejemplo, evocación es traer algo de la nada, como por ejemplo, bolas de fuego, rayos de luz y otras cosas por el estilo. Abjuración es protecciones. Conjuración es... Conjurar. ¿Cómo lo puedo...? Conjuración es algo para que haga algo, me parece que es. Ya va. Schools of... School of Magic D&D. Y así te puedo... ajá. Uh-huh. Abjuración. Es defen- ah, conjuración. Es responsable para la hechizos de invocación de alto daño o de simples objetivos. ¿Ok? Traes algo, por ejemplo, teleportation, summoning, creación de objetos de la nada. Eso es conjuración. Mientras que evocación. ¿Cómo se llama? De hacer daño. O sea, tú invocas elementos en forma de proyectiles. ¿Ok? Ilusión es de encantamiento. Es como encantamiento. No es la escuela de encantamiento. Pero está. Sirve para engañar a la mente. Necromancia. Es todo lo que tenga que ver con la vida y la muerte. Transmutación es todo lo que tenga que ver con polimorfismo. Uh-huh. ¿Okay? Y me está faltando divinación. Ah, no, encantamiento. Si bien es parecido a ilusión porque afecta a las mentes de los enemigos o de los objetivos, no es una ilusión. Puede ser control mental, puede ser...
mantener a las personas paralizadas, dominarlas, engañarlas hasta cierto punto. Y divinación es para obtener información. Por ejemplo, guidance es de divinación porque te ayuda a mejorar tus lanzadas skills. Okay. Te dije todo sin decirte nada. Ah, bueno, y ponme en el... Exacto. Ponme el huesito en el inventario, por favor. Ok. Magic Bone. O no sé cómo se llama eso. ¿Eso no sería en contra de las enseñanzas de Pelor tener algo de un undead? Yo no estoy diciendo nada. ¿Qué tipo de sacrílego debe ser lo que era? Podría ser, pero yo creo que esos bastardos me mintieron, así que no sé. Por evil. Sí, estamos teniendo una... La falsa luz, la falsa luz. El lado oscuro. Sí. No, Draco, tú no eres del lado oscuro, porque donde tú estás hay luz, que jode. Solo que es fuego, ese es el problema. Bienvenido a la zona gris. Ok, Yenwalin, hiciste ese Detect Magic. Sí. Como tú tienes que recitar algunas palabras, Fervallas escuchó las palabras. Sí. Sabes que está haciendo. No, o sea, no te hago tirar nada de arcana, sabes que está haciendo Detect Magic. Bueno, yo le digo a mi party que está ahí que este hueso es mágico y. Le hago así como que. Intento hacerle señas como para antes de que termine todo el mensaje. Ok, vamos a ver quién lo hace primero. Lanza un dado de 20 normal, a ver quién reacciona primero. Si Fervallas o Yenwalin termina de decir su frase. Qué malos eres, Fervallas. En la torre. Ahí en el chat. Lanzan los dos un dado de 20. De lanzarte con las espadas otra vez. Fervallas. Cuando tú estás diciendo no, que pertenece a una, ves que Fervallas dice no. Te dice así. ¿Terminas de decir lo que ibas a decir o te detienes, Yenwalin? Le digo a Fervallas, ¿no qué? Le hago así como señas con los ojos, así como que todavía no. Kitiara, haz un chequeo de percepción así, misterio. Solito. Si superas 15, sin la... Creo que sería como un insight. Es un insight, exacto, insight, perdón. Este cuento no vale, ¿ok? Haz insight, checa el insight. Tienes razón, Fervallas, ahí. Ok, Fervallas, lanza Deception. Deception. Sí, o sea, para ocultar tus motivos. Ah, ya. No, fuiste demasiado obvio. Sacaste uno. Tú vas como que, no es el momento. Y Kitiara sabe, se da cuenta que Fervallas está ocultando algo y es algo sobre lo que está hablando Yenwalin. Kitiara, ¿qué haces? ¿Y por qué con la espada? No tratarás de evitar que me cuenten algo. Estás muy cerca de las espadas, ¿sabes? Tú notas que lo que estabas intentando ocultar fue una metida de pata, porque se dio cuenta inmediatamente. Bueno, te comento, pero tienes que prometerme que no lo usarás aquí adentro, bueno, que sea una situación que lo amerite, pero que realmente lo amerite. En ese hueso, tu amigo podría seguir residiendo. Intuyo que la forma para que descanse en paz, y ahí veo a Yenwalin si desean que descanse en paz, es que quizás él todavía tenga el deseo de cumplir lo que no logró y salvar a su jinete. Vi que te montaste en él, quizás tú puedes ser su oportunidad de redención, le digo a Kitiar. Pero
Trata de que dentro de esta cueva, no sé. Okay. Jengualín, con lo que dice Ferbayas es que no, que es lo que acaba de decir para resumir. Tú más o menos puedes como hacer 2 más 2 son 4. Y capaz lo que hay en este hueso es algo a la escuela de conjuración relacionado, obviamente, con el caballo. Y te preguntas, ¿cómo el caballo entró acá y de repente ves el hueso y tú como que, ajá? Tengo un caballo portátil. Un Exacto. caballo bolsillo. Un Posiblemente, caballo convertirse en hueso y después el posiblemente, caballo. posiblemente. ¿Sabes? Obviamente tendrías que identificar el hechizo para saber cómo usarlo. Tendrías que hacer Identify. Y Eso no lo quizás si sabía. encontraron algo perteneciente a su jinete, quizás eso les pueda servir para hacer un mejor bonding. O quizás reemplazar ese ¿Mejor qué? por algún símbolo. Bonding. Bonding. ¿Qué? Que yo tengo algo del jinete, yo tengo el escudo. No, nunca lo recogieron, está tirado en el suelo. No, yo lo agarré. ¿Te acuerdas que te dije, lo voy a agarrar? Lo Lo dijiste, tengo en no la lo. mano. Sí, No y te importa. pregunté, ¿y lo tiene algo por detrás? Y me dijiste, no tiene nada por detrás. Eso es verdad. Quizás por eso fue tan receptivo contigo. Sigue siendo el turno de Yengualín. ¿Te quieres mover? Sí. Perfecto. Escuchas toda esta cosa, Curioso todo esto. jinete. Es eso, justamente te iba a decir. ¿A ti te parece muy, muy, muy curioso Chuspichus con Che? Con la C, Chuspichus. Todo esto que está pasando. Lo contaron, no lo leí ningún libro que tengo guardado por ahí. Eso te lo contaron, eso es verdad. Ahora tú. Chacho, Tú, 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 ¿dónde tú, tú. está? Vamos, Diez ya. pies. Y ya veo. Necromancia, asco. Uy, 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 Asquito. qué horrible. 1 y 2, y creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ajá. Ok. Hola. Hola, ¿qué hace? ¿Qué han tardado tanto? Me quise dar. Draco. Oye, ¿se puede hacer el break? Sí. De hecho, quería ir un momento Ah, a sí, hacer aquí empezó el como break. mejor. Sí. Vale. Yo creo que podemos jugar inclusive hasta media horita más, les aviso. Así que, muchachos, vamos a hacer un break de 5 minutos Vale. y regresamos. ¿Ok? Okay. Los dejo con musiquita de taberna para que sea más chévere. Como musiquita de taberna, more music. Y ya regresamos. Bueno, ya volvemos. Wow.
No, no es que empezamos. Es que estamos en pausa de 5 minuticos. Ah, bueno, tengo que cambiarle el mensaje. Tienes razón, Chapu. Tienes totalmente razón. Voy a crear una igualita, pero en vez de decir empezamos, que diga ya volvemos. Tienes toda la razón del mundo. Me equivoqué ahí. Exacto. Una hora para el bendito hueso. Una hora, ¿ok? Les reclamo esto. Pero yo estaba con mi defecto de toreador viendo al caballo esquelético. Es que no, está bien, está bien. Está así como que, ¿qué es eso? No me están saliendo los mensajes, qué raro. Bueno, lo pongo yo. Y si algo he aprendido es que la gente está loca. Sorprendente no sale por algún motivo. Sorprendente, sorprendente, sorprendente. ¿Está sorprendente? ¿No es con el profesor Oak? Ya va. No sale. Buenas. Buenas. No sale ese. Mira, recuérdate, no es que le hayas puesto mute al streamer. No, ya no estoy hablando. Yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta. Exacto. Oh. Ahí está el sorprendente. Wow. Va a salir no, tres veces. No lo ¿qué pasó? Pero ayer me mató, lo sabía. Exacto. De que no lo sabía, pero no lo dudaba. No, pero vayas, me imagino que ya. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Miserable, gorda y fea! Estás gastando todos los puntos aquí. Qué raro que el sorprendente no me había salido. Ah, Chapu, después cuando terminemos la partida te tengo que preguntar una cosa de configuración del OBS Studio, porque no me está funcionando para nada, no sé por qué. Una cosa, actualicé el Stream Elements y se volvió loco y... Oh. Ahí están todos. Wow. Todos los sorprendentes que cobraron ahorita están cargándose en este momento. ¿Estamos todos los que somos? ¿Somos todos los que estamos? Me está faltando... ¿No? El uno de acrobatas y uno de deception. Eso, el uno de deception. Ay, no lo lancé, lo hubiese lanzado. Tienes razón. Pero el de acrobáticas estuvo bellísimo. Y que... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! Ok. Bien, Chapu, si puedes, búscate una aplicación que se llama Kenku FM. Sí, que me imagino ya la conoces, pero si sabes cuál es, tengo una duda con ese, con esa cosa y con una cosa del OBS que se volvió loco. Y después te llamo y te pregunto cómo es la cosa, porque no sé qué pasó. Por cierto, ayer qué pasó con el Milan, no vi, porque jugaba Milan-Empoli. No vi la partida porque no estábamos acá, pero toda la ciudad se trancó porque venía el Milan y... ¿Sabes? Milan. ¡Ay, el Milan! ¡Ay! Cuando te digo que se trancó es que se tranca. O sea, yo vivo en el centro y trancan la... Campeón de Italia, por favor, más respeto. Sí, 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 es verdad, es verdad. O sea, yo pudiera ir al estadio terrible que hay acá. Porque es terrible ese estadio. Y ver una partida del Milan. Y sería muy bueno hacer eso. Iba 0-1 al minuto 90, bicho. Y pudiera hacerlo. Pero no lo hago. Because I won't spend money in calcio y cosas. In calcio. ¿Cómo se dice calcio? ¡Fútbol! Ay, cánchale. Bueno, volvemos. ¿Estamos todos? ¿Clau? Creo. Sí. Ok. No, ya, un momentico, Chapu, no, créeme, ese es el mismo estadio donde está el gimnasio que nosotros nos suscribimos, y
correr por la pista de atletismo es horrible. Terrible. O sea, es hay más no. huecos ahí que en la carretera del Llano de Maturina Mérida, en Venezuela. Pero, puede que el campo puede que esté moviendo bonito. La pista alrededor es así. Es terrible. O sea, terrible. Está hecha para pista de obstáculos, pero por los huecos tremendos que hay ahí. Bueno, no me voy a desviar de la historia. Seguimos. Ajá, entonces es el turno de Draco. Ya, voy a cambiar la musiquita, espérense. Stop música. Music. Ahí pon el mapa, por favor. ¿Que lo cerraste todo? No, se cerró. Es que, de hecho, me dicen que te desconectó. Es raro. Sí. Ah, se empañó por ahí. Sí, no sé qué pasó, pero cuando regresé ya no estaba dentro de la partida. Ok. Bueno, seguimos. Draco, es tu turno. Vale, pues lo primero que va a hacer, antes de percatarme que Yengualín apareció, es dar un paso aquí hacia adelante. Ok. Y ver qué hay para arriba. Arriba lo que es una pared y un pasillo a la derecha, ¿puede ser? Exacto. Vale. Vale, voy caminando y me percato que llega Yengualín y le digo... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué van? ¿Se han quedado atrás? ¿Ves que Yengualín viene con un hueso en la mano? Viene con un hueso en la mano. Le muestro el hueso y digo, mira el caballo. ¡Qué horrible, Dios! Yo como no tengo Detect Magic habilitado y nada, veo un hueso en la mano y digo, ah, que lo han destruido. Vale, bueno, perfecto. No se quede muy atrás. Y tú me serás pongo serio. Miro a Janeway y le digo, no sé por qué tengo la sensación de que nos están viendo. Saben que estamos aquí y no me gusta. Le digo, no, bueno, después te explico. No, bueno, sí. Vale, ten cuidado, creo que hay bajadas del bosque por aquí. No se demoren, le digo. Perfecto. Y yo voy a moverme, pasar por el lado de Bliste. Ok. Ya, tu antorcha la tienes a ti, ajá. Sí, la tengo yo. Me voy a poner aquí donde Umuk. Ok. Y vale, voy con cuidadito a... Como vi que Blister lo hizo así, que tuvo cuidado y pisó más o menos, voy a hacer lo mismo. Voy a intentar con cuidado pisar hacia adelante, ¿vale? Ok. Y bueno, intento avanzar un paso. Si veo que algo pasa, me echo para atrás. Ok, haz un chequeo de percepción. Una torre de dados, como siempre es. Vale. Y tengo que usar lo del Bard, no sé, Inspiration, lo usual. Recuerda que el Bard de Inspiration lo puedes usar para diferentes cosas, ¿no? Te digo que sacaste bastante bajo, no ni muy muy ni tan tan, pero lo suficiente como para entrar en paranoia. ¿Quieres usar el Bard de Inspiration o lo quieres usar para efectos secundarios que puedan servir para el Bard de Inspiration? Que son, ya les digo... El Bardic Inspiration lo puedes usar para... para un Ability Check, un Attack Roll o un Saving Throw. ¿Quieres usarlo ahorita? Vale, pero esa precisión es para que para ver si detecto algo en el sitio donde estoy, ¿no? Sí. Este... Ojo, y puede que no haya nada como puede que haya algo. Si no hay nada y lo gastaste, lo gastaste. Si hay algo y lo gastaste, pues también lo gastaste, obviamente. Bueno, 5, 4, 3, ¿lo usas o no? 2, ¿lo usas o no? 1, 0. ¿No lo usas? Creo que no te escucho. Creo que se cayó de la llamada. No, estoy aquí. Entonces, ¿lo usas o no? Sí, lo uso. Y lo uso. Ok, lanza un dado de 8. ¿En la torre de dados o fuera? En la torre de dados. Ok. Vamos, vivir. Notas que frente a ti el piso es irregular. Echo para atrás. O sea, tú pisas así como que... Lo notaste, ni siquiera apoyaste. O sea, pusiste como el pie encima y sentiste que el piso ahí es irregular. Ok, me echo para atrás, está Umuk.
Ajá. Es más, y digo, cuidado, ahí creo que el piso es irregular, habrá alguna trampa otra vez. Y como sé a qué nos enfrentamos, me pongo donde estaba antes, detrás de Blister. Okay, tuk 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 tuk. Okay, termina tu turno, Kitiara. Ok, vamos a caminar. Kitiara. Recuerda no moverte un solo golpe, sino piano a piano, porque como estás en una diagonal. ¿Y qué fue lo que hizo? Ajá. Sigue moviéndolo. No te puedes mover en diagonal ahí, Kitiara. Tienes que subir y después moverte para allá. Eso, ajá. ¿Ok? 5, 10. Eso, tuk, tuk, tuk. 15. 25. Mira, ahí están los muchachos, digo yo. Sí, tienes a Yenguali, estás pisando a Yenguali. No, llegas hasta acá. Oh, mi pie. Au. Chicos, ¿hay algo nuevo por acá? Fin llegan. ¿Por qué tardaron tanto? Aquí está Blixten, Drasco. ¿Y dónde está Umok? Al frente, donde deberías estar tú. Pero él tiene visión nocturna, yo no. Juan Sácate Torcha. los ojos. Ya. Okay, voy a usar mi segunda acción para caminar. Ok, tu segunda acción no. Tu acción para caminar como tal. Ok, dash. Entonces, un 5. Cuando pasa al lado mío, le digo lo de la trampa. Lo Ok. del piso irregular. Le digo, frente a uno, el piso está irregular. Ten cuidado, puede ser una trampa. Permisito. 10. ¿Hacia el norte o hacia el Frente, suroeste? al frente de humo. Al frente de humo. No veo humo. Más adelante. Sigue pasando. Izquierda, sur, izquierda. Humo está adelante, amigo. 15. Sí. 20. Voy así pasito a pasito, por si acaso. Él te dice que enfrente hay el piso está irregular. Mulo Voy señala. cuidadito, voy con cuidadito. Ajá, ¿qué significa que vayas Ajá. con cuidadito? Porque Un pie antes del otro, pues. Cae en la trampa cuidadosamente. Exacto. Mulo señala. Pasas. Pasas, Kitiara, ¿o no? Recuerda que te dijeron que ahí hay algo, un piso irregular. ¿Pasas o no pasas? Habría que saltar, dice Humo. No puedo saltar porque ya consumí la acción. No, tú puedes saltar porque es parte de tu movimiento. Parte del movimiento. Ah, bueno, para movimientos cercanos. No escuché lo que dijiste, Claudia. Parte del movimiento, saltamos. Ok, haz un chequeo de Athletics o de Acrobatics en la torre de dados. Perfecto, saltamos. Ya era 5, 10, 15, 20. Llegas hasta acá. Ok, notas en esta sección, Kitiara. Veamos cuánto notas. Notas que a tu derecha hay un sarcófago. Okay. ¿Qué? ¿Qué haces? Voy a agarrar una de las antorchas que tengo y la voy a dejar. La vas a encender, entonces. Sí, la voy a encender y colocar como en la esquina entre pared y sarcófago. Ok, déjame crear una antorcha acá. Y yo la saco de Ya. solo de Espérate.
Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo en el inventario y tengo todavía las manos de golf, pero es las vendí. ¿Las qué? Las manos de Ghoul, pero ella las vendió. Ah, eso hay que Sí. quitarlo, sí, tienes razón. Vamos a colocar aquí ya. Grandes y famosas manos de Ghoul. ¿Cómo ¡Ey! olvidar? Dieron bastante plata. Sí dieron, no lo niego. Sí. ¿Verdad? Ok, enciendes la antorcha y la Y colocas pongo la... aquí. Sí. Ok. Notas que al sur hay otro sarcófago. Quedó así. Ok, termina tu turno. Es que todavía no quiero acciones, entonces prefiero tener acciones para matar lo que sea que va a salir de esos sarcófagos. Pero vayas. Me acomodo y voy detrás del resto. 5. ¿Me sacaste la antorcha de las No, no cosas te las. o No, los? todavía no, todavía no. Dame un segundo. Ah, Sigue, es sigue, cierto. Fervallas. 15, 20. 15. Ya, 5, 10, 15, 20. Ajá. Y me quedo ahí. Te quedas ahí. Perfecto. Humo. ¿Vas a hacer una acción, Ferballes, o no? No, por el momento no. Ok, humo. Humu, ve aquí tira a saltar inspirado por lo que la que considera como su maestra en combate, por una manera de decirlo. Intenta imitarla y va a saltar espacio que considera que es piso resbaladizo o irregular. Lanza acrobacias, digo, Va, atletismo. Atleti, va a saltar. ¡Vamos! Ah, sí, una cosita, deja un ready action con un Vicious Mockery, por si acaso. Ok, Ready Action, Vicious Mockery. Perfecto, ponte en Ready Action, porfa. Así lo tenemos ready. Ok, Ah, saltas. ¿verdad que sí? Tac. Vale. Y de alguna manera, una vez que salta, mira a Kitiara como para ver si le dice algo de bien, algo así. Como mirándola. ¡Hey! Muy bien, Humo. Tuk, tuk, pat, pat. Se pone como erguido un poco Sí, y... Y ¿Dijo? Humuk ve dos sarcófagos. Pero acuérdate que Humo que es miedoso con esto. ¿Sí? ¿Es miedoso Medio con los... No, así no, con no, los no, no, ojos. no, Claudia, Claudia, no, no, no. No sabía. O Tú sea, tranquila, tú tranquila que yo me estoy Humo, encargando de eso. sí es cierto que Humo cae y cuando se percata los trabos dice, oh, sitio de respeto. Eso es lo que Se te iba a queda mirando decir. el re... queda como mirando. Baja un poco el hacha, como diciendo, como que sitio de respeto. Y se queda mirando alrededor. Ve otro más adelante. Ve otro más adelante. Y se da De cuenta de una que. vez, Numu piensa que está en un cementerio. Claro. Se queda como cuidado y. Y toca a Kitiara y le dice, mucha gente que ya no está entre nosotros. Estamos. Al parecer estamos dentro de una cripta. Lo raro es que la cripta está dentro de un dragón. Lo que buscamos está aquí. ¿Era de Tendríamos que... alguien? ¿Era de alguien? ¿Se lo vamos a quitar estando muerto? Pues sí, era de Lady Aseldo. Aseldo. Aselgor, Lady Gaga. Lady Gaga, Lady Cuando... Alagonar. Ajá, la selga. Humu dice el siguiente y se queda como callado. Dice, no me gustaría que al morir me quitaran mi hacha. Se queda así como callado y ahí queda. Importante side quest plot twist, ¿ok? Cuando Umuk se muera, spoilers, no le Ajá. quieren, no quiere que le quiten su hacha o regresará a venganza, a vengarse contra esos que. Cuando Humo muera no me Bueno. gustaría que me quitaran mi hacha. Dice que así. Y ahí se queda. Sí, Humo, pero a veces el espíritu de un guerrero queda en nuestras armas. Y si nuestros caminos aún tienen una meta que cumplir, el arma puede ser bienvenida para otro guerrero.
haz un chequeo de... ¿cómo se llama eso? Persuasión. ¿Yo? Persuasión, sí, persuasión. ¿Quién lo hace? ¿Ella o yo? Ella. En humo. Umuk no se cree ese cuento, pero para nada. O sea, no es un cuento, pero es un cuento. Umuk como que, ¡ah! ¡No! Respondo yo por Umuk. Sí. Igualmente Umuk no querer siempre quedarse con su hacha. No quitársela a Umuk, no gusta eso. Está bien, Umuk, te enterraremos con tu hacha. Gracias, y después se queda así como que, ya va, ¿cómo? Ok, termina el turno de Umuk, viene Blixten. Ok, bueno, aquí todo el mundo está saltando trampa. Mira a Draco, vengan con cuidado. ¿Vengo para acá? Oh. Ok, veo a una que tierra en diagonal. Sí, no sé por qué el token de ella se me giró para un lado. No entiendo por qué. Yo veo el piso y como que... Kitiara, por si acaso agárrame y salto. Ok. Vamos. Atletismo. Atletismo. Dios mío. Ay, Dios. Saltas tranquilamente. 5. ¿Qué? Diez. Caigo, abrazo a Kitiara. Que, ah. Here. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, me pongo hacia un lado, hacia acá, no sé. Ok. Notas okay, bien. Al norte y al sur que hay dos sarcófagos. Y tenemos a. Oh. Interesante. Bien, sin tocar nada, me acerco a este sarcófago. Ok. Y como que, no con las manos atrás porque tengo obviamente espada. Cuchillo y escudo. Me pongo a ver el sarcófago, a ver si veo algo escrito, alguna insignia, un símbolo, algo. Sí. Sin tocar. Notas que... ya va, espérate. Notas que en ese sarcófago... no está vacío internamente. Sabes que tiene está hueco. Por algún motivo, ¿qué? Sabes que está hueco. Y tiene algo adentro. Ok, pero no tiene... Puede tener telarañas, puede tener... El sarcófago encima tiene algo escrito. ¿Tiene algún símbolo? ¿Tiene algún nombre? Sí, tiene algo? Sí, tienes razón, eso no te lo dije. Tiene un... el símbolo de la... De la A, de la familia Alagonar. Ah, Alagonar. Ok. Bueno, creo que... Ya, porque ya hice todo, creo. Correcto. Pensando... Sí, ya. Aquí hice todo lo que tenía que hacer. Yengualín. Hace a la puerta. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Tú estás aquí? ¿Dónde estoy? Literal, no me veo. ¿Cómo que no te ves? No me veo en el mapa. ¿Dónde estás? No, ya me vi. Ok. Tiene una antorcha y tapa. Uh-huh. Ok. Tú. 10. ¿Por dónde se fue la gente? Para el sureste, suroeste. Aquí arriba no hay nada. Hay un pasadizo y notas que da hacia la derecha también. Sigo avanzando. Antorcha. Te dije lo del piso ese de trampa. Ahí en el suelo se ve que hay un
un desnivel o algo por el estilo. Un 30. ¿Qué? ¿Bajamos? ¿Eh? ¿Vas a pasar adelante? Apruébame el último movimiento, por favor. Repito, ahí fue donde te dijeron que el piso es irregular. ¿Quieres pasar hacia allá? Ah, no, me tendría que quedar ahí. Ok, no. Ok. Ajá. Bueno, entonces es que vamos a hacer dash más bien. Ok. ¿Acrobacia? Entonces, damos un brinquito para. ¿Puede ser athletic? Ok. ¿O tiene que ser acrobacia? ¿Athletics o acrobacia? Cualquiera de las dos. Athletics. Lo logras hacer. Sí. Ok. 5-10. ¡Hurray! Notas que hay un sarcófago al norte. Veo Magic en algún lado. ¿Cuánto dura el Detect Magic? Eso dura 10 minutos. 10 minutos. Sí, pero recordemos que el Detect Magic por basta un poquito de piedra o de madera y se oculta. O sea, me refiero. Recuerda ya, que. ¿Cuánta que... piedra y cuánta madera? Un pie cúbico de piedra, eso es mucha piedra. Una pulgada de metal común. ¿De qué son los sarcófagos? De piedra. Uh-huh. Ok. Si tienen una pulgada de ancho, no lo podría ver. Creo que tendría más. No veo nada. Notas que al sur hay como un pequeño halo de magia, no sabes si proviene propiamente de Blixten o se di algo más adelante de Blixten. Entonces vamos a acercarnos. No, baja y después en diagonal, por favor. ¿Eh? Fueron 10 en realidad, pero... ¡Ey! Llegó lento, todo tiempo. Vale. Ya, espérate, te traigo la antorcha. 3 meses sin verte. Gracias. Qué bueno es poder ver. Ok, llegaste hasta ahí y terminas tu turno porque tu acción fue dash. Ok. Pero digo, creo que dentro de esto hay algo. En efecto, notas que dentro de esto puede que haya algo. Draco, te toca. Uh-huh. Draco dice... al frente hay una trampa, a ver si... Si Asmodeus me ayuda y me hago guidance sobre mí mismo. ¡Tuc! Ok. Haces guidance. Y okay. Salgo corriendo. Impulso. Ah, ya, que tengo que quitarte el Bardic Inspiration porque ya lo usaste. Ah, sí. Salgo como corriendo. Intentando apoyarme en las paredes. Ok. Acá del otro lado, ¿vale? Perfecto. Entonces voy a quitarte esto aquí un segundo. Preparo los dados, digo, ¿qué? 5, 10, ¿y, por lo y pronto, acrobacias por... o athletics? Sí, vale, no necesitan siquiera lanzar el dado, el otro dado. Tac, tac. Ok, 5, 10, 15, 20... Vale, una vez que caigo, ahora le caigo, miro atrás así como, no veo a Fervaya, ¿no? Pero le digo, acuérdate que hay una trampa. Y... ¡Cuál trampa! Y luego, te veo que aquí están, y Jengualín, Taquitiara, y digo... no sé dónde irme. Me voy a poner de este lado. Me voy a poner aquí. Ok, termina tu acción y tu turno y tu todo. Vale. Perfecto. Ves que hay varios sarcófagos en el sitio. Ok. Me preocupo y se acaba mi turno. Exacto. Es que, ¿será que se acaba tu turno? Kitiara. Ok. Voy a ver si el sarcófago de enfrente mío tiene alguna inscripción. ¿Tiene la A? Eso se ve completamente.
Que tiene el símbolo de la A de Lady Alec, no, Agalanor. Agalaha, Acelga. Hola, Alagonar. Alagonar. Primero voy a decir, respecto a los muertos, Lady Alagonar, disculpe que vaya a interrumpir su descanso en paz, pero necesitamos la espada para combatir otro dragón. Y voy a abrir el sarcófago. ¿Qué hace? La paro un momento. La paro. ¿Qué hace? Gasta tu reacción, gasta tu reacción para detenerla. Qué bueno. Sí, le digo, ¿qué hace? Espera. Ya va. Espera, espera, espérate. Te permito que te frenes un segundo. Tú ves, estás a punto de moverte y ves que Draco te, con todas las red flags habidas y por haber, te dice, ¡espera! ¡Espera! ¡No touching! Y tú estás a punto de tocar el sarcófago. Puede tener algún tipo de encantamiento o algo de protección. Como el caballo que vimos, ¿te acuerdas? Investiguemos un poco mejor antes de abrirlo. Tú ves que Draco respira. Draco respira así. Escuchan que Yenwali le dice, pero yo no vi nada. ¿No viste nada de magia en este sarcófago? No, tengo Detect Magic. Entonces. Y no vi nada. No quiero decir que no haya nada adentro, pero por lo menos por afuera no se ve nada. Sí, sabes, las trampas pueden ser también físicas, no mágicas. Draco, ella dice que tiene. ¿Ella dice algo del hechizo de Detect Magic? ¿O dice algo? Sí, lo dice, o sea, lo dice en forma. Sí. No, en este momento puedo percibir la magia. Tú conoces ese hechizo. Exacto. Y se queda como viendo y le dice, ok. Bastante bueno, útil. Un tiro de percepción para ver si noto alguna trampa en. Eso, en chequeo esa percepción. Perfecto. Recordando que Draco gastó su reacción. Mira, notas que el sarcófago está bastante bien construido, tiene los detalles de la A, pero no quitando un poco el polvo con, o sea, soplando así. Notas que dice, pero escrito en chiquitico, dice vencedor de Azdraka. Azdraka con Z, ¿ok? Azdraka, ¿el dragón Azdraka? El dragón Azdraka, sí. Dragón Azdraka es el dragón verde. Bueno, lo voy a abrir un poquitito y si veo que no pasa nada, lo termino de abrir. Okay. Creo que algo va a saltar Radiant Action. No puedes hacer una Radiant Action si estás gastando tu acción para hacer chequeo de percepción. Ah, bueno, entonces abrimos el sarcófago. Ok. Estás abriendo y notas que hay huesos mohosos. De hecho, cuando lo abres, te viene el olor así de putrefacción. Que estaba cerrado hace 60 años, posiblemente. Y notas hilachos de zapatos o de. O sea, de cosas totalmente inútiles, tipo. Tela o ya que la miras y se rompe, pues. Ok, ¿veo la espada? ¿Quieres terminar de abrirla completamente? Sí. Ok. La mueves, no se abre completamente, llega hasta la mitad. No notas ningún arma. Pero si ve, si identifico si es mujer o hombre el esqueleto. No. No sabes cómo. No, sí, la doctora Bones. Exacto, Bones. El cabello y la vestimenta, si es una túnica. Sí, porque los hombres no pueden tener cabello largo. Exacto. That's sexist, Claudia. That's sexist. El cabello. El mundo de fantasía más aún. Puede ser una persona no binaria, ¿sabes? Lo que yo sé es que. Tener mucho conocimiento en medicina para poder distinguir eso. Y ni siquiera. Tienes que tener hasta más arqueología con medicina. Humo lo ve como que no le gusta la cosa, la escena. Humo no le gusta eso. Eso. Ajá, tú abres y ves que es una persona, o sea, la criatura que está ahí está vestida con una túnica, no tiene ningún tipo de armadura, no tiene ningún, bueno, sí tiene una especie como de
escudo totalmente. O sea, si lo miras al escudo mucho, el escudo se destruye. ¿Me explico? Ok. De lo dañado y eso que está. Dentro del sarcófago no veo nada que me haga identificar a la persona. No. Pudieras hacer un chequeo, que ya perdiste tu acción de hacer el chequeo, porque hiciste el chequeo de percepción, a ver qué pudiese ser o quién pudiese ser o algo. Lo único que conseguiste fue que decía vencedor de Azdraka. Okay. Termina tu turno. Vamos con Fervallas, que está por allá botado. Cerco. Ok. Okay. Un poco. Espérate, te dicen ahí que enfrente de ti estaba el piso desnivelado. Y como veo que el pasillo del frente está como lleno, me quedo ahí. Igualmente me pongo en Dodge, por si acaso algo viene por la retaguardia. Ok. Ya pongo el efecto. Vale. Umuk no le gusta la situación. Vale, se adelanta un poco. Umu no le gusta, pero Umu ve la escena. Umu va a hacer desde donde está, no va a acercarse demasiado. Va a hacer como una percepción sobre el ataúd que tiene el frente, ¿vale? Uh-huh. A ver, quiere identificar, a ver por qué le interesa tanto a Kitiara. Ok. Y va a hacer percepción. Él se acuerda que están buscando un objeto en este sitio. Sí, pero a ver si ve algo que le interesa ahí en el eso. Percepción, a ver. Ready, porque estás ready. ¿Cómo me quito los ready action? Es una buena pregunta. Ya te respondo, Umuk. Déjame buscar una cosa. En el caso de Fervallas, efecto. Ya lo quito. Ok, listo. Uh-huh. Umuk, notas que por lo mismo que notó Kitiara del nombre de. ¿Cómo fue que dije? Disculpen. La palabra derrocador, defensor. ¿Cómo fue que dije? Vencedor. Vencedor, ok. Vencedor de Azdraka. Vale, Humo lo dice en voz alta por si acaso uh-huh. Digo por si acaso no sé si Kitiara lo dijo, por si acaso a Draco se le suena. Okay. Vale. Vencedor de Azdraka. Y ve, no, si no le dice nada y no consigue nada interesante, Humo da media vuelta y se va. Ok, media vuelta y se va. Cinco. Va para acá. Se va a quedar ahí para expectativa porque no ve. No está muy claro que tenemos algo correcto. Perfecto. Blitzen. Yo, o sea, me dice que hay algo adentro. Pero algo. Sí, obviamente hay algo. Seguramente hay huesos. ¿O te refieres a si hay algo que se esté moviendo o algo más en específico adentro? Hay algo mágico. Ah, Detect Magic me dice de qué escuela es la magia. ¿Puedo ver de qué escuela es la magia? Mm, o mi turno. Oh. Ya va. ¿Se lo hizo antes? Eso me ayudaría muchísimo. Sería una información muy útil. Muy, muy útil, mira. Sí, Detect Magic es sobrevalorado, pero es muy, muy útil. Pues está chévere, me gusta. Ya te digo. Ok, dame un segundo. Sí, notas que abajo hay algo de la escuela de vocación. ¿De evocación? Evocación. Yo empiezo así como que a sacar cuentas, así, o sea, como el meme que tiene todas las cuentas y eso, y como que, y pensando, las aritas esas del bosque, ¿eran de vocación? Empiezo así, Blister está como que, yo cuando fui a mis clases de magia que nunca ¿quieres tuve, hacer un chequeo de arcana o de naturaleza? Arcana. Ok, haz un chequeo de arcana. Vocación no es como buena. Técnicamente, para mí es exactamente igual porque tengo exactamente el mismo puntaje, pero sería arcana. Váyalo, arcana.
Arcana. Sí, porque si es arcana te digo una cosa, si es naturaleza te digo otra. Si me sale más o menos ahí, me, o sea, no me digas la cantidad, pero hago el Bardic Inspiration que tengo, ¿vale? Ok. Tienes una lanzada aceptable. No es óptima, es aceptable. Ok, entonces no lo gasto. Ok. Las haditas del bosque posiblemente sean criaturas que viven en este plano, pero que puedan también compartir una esencia con el Feywild, que es este plano gemelo, pero del mundo faérico. ¿No crees que sea algo? O sea, si algo la convoca, sería la escuela de conjuración. Porque okay. Si bien es una hadita de fuego, de fuego, electricidad, etc. Es una criatura. Okay. No es un hechizo. Fue conjurada, no evocada. O sea, fue exacto. Ok, Jengolín, lo que sea que esté aquí adentro puede ser peligroso, pero creo que vamos a tener que abrirlo. O lo abres tú y yo me preparo para atacar si es enemigo, o yo lo abro y tú te preparas a atacarlo. La mano esta mágica de este niño no puede abrirla. Pues no creo. Es pesado. Es pesado, sí. O sea, uno de los dos tiene que abrirla y el otro tiene que actuar según lo que salga. Sí. Ok. Ok. Bueno, abrirla, ¿no? Digamos, Parte donde hacen black, se la comen, ¿verdad? ¿La parte qué? ¿Donde hacen black? Sí. Dicen, mira. Sí, se la comen, ¿no? O sea, vamos. Se la comieron. Mira, yo hago una cosa. Agarro el escudo adelante. No se me está viendo la cámara, pero. Escudo adelante y martillo como si estuviera a punto de atacar lo que se aparezca. O sea, hago como que dice un ready in action. Y le digo, ábrelo. Ok, pero tú ni por el carrizo lo abres, ¿no? Espérate, voz de Umuk. Martillo pega más fuerte. Ok. Okay. Ready in action. Ready in action. Atacar a lo que pueda salir de ahí. Perfecto. Colóquete en ready, por favor. Sale Gavin Western de la tumba, ya voy. Acción. Mientras preparas eso, le toca a Jengualín. Qué cómico que son los dos. Ajá. Jengualín, abre el sarcófago. Ready. Ok, bueno, abrir el sarcófago es una acción, ¿no? Es una acción, correcto. O sea, puedes hacerlo como parte de tu acción porque es interactuar con un objeto. Ok. ¿Quieres echarte guidance primero, verdad? Ah, sí. Solo que guidance es solo para un chequeo si de... Si me explota encima de guidance... Es correcto. Si te explota encima, ni siquiera mi escudo te ayuda, así que tranquila. Eso es correcto. Ok. Bueno, yo puedo hacerle virtue a Blixten y abrir el sarcófago en el mismo. Te lo permito, sí, te lo permito. ¿Sí? No se okay. hace, no se, o sea, no se pudiera hacer porque son como dos acciones. Pero en este caso como que algo que están haciendo así... Ah, ¿quiere decir que gasta el punto de inspiración? Ah, no gasta el punto de inspiración, dijo Virtue. Pero tenía ganas de quitárselo. Ok, le echas Virtue. Punticos para protegerte por si acaso, aunque a mí me va a caer. Muchas gracias. Uh-huh. Ok, listo. ¿Te le echaron? Ok, perfecto. Sí. Ok. Arro, más bueno, cuatro. Abrir. Ok. Cuando gracias, abres, ya. Por favor, tanto Blisten como Jengualín. Blisten lo hace con ventaja, Jengualín no. Hagan una salvada de destreza. Jengualín tiene más uno. ¿Por qué? Por ya tengo el nombre de esta cosa que me sale a nivel 6, que se llama. Ah, la habilidad de protección. Aura of Protection, eso es correcto. Aura of Protection, les comento a todos para que sepan. Empezando al nivel 6, cuando. Él o una criatura friendly a 10 pies de él debe hacer un chequeo, una salvada, la criatura gana un bonus
equivalente al modificador de carisma de Blixten, que es uno, creo, ¿no? Sí, lamentablemente no tengo mucho carisma, pero es uno. Exacto. Ok, para que sepan, ¿no? Si algo explota... A 10 pies. A 10 pies, o sea, ahí le... Bueno. Hasta Claudia le pudiera proteger en ese momento. Sí, 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 sí. Porque está a 10 pies. Salvada de destreza. El más uno lo agregas tú, imagino. El más uno lo agregarás tú, ¿no? Sí, se le sumó más uno. No, Daniela sacó terrible esa salvada. No, ¿cuánto se coña la...? Verifica si el 5 vale. ni siquiera... Wow. El verde inspiration. Ok, wow. Aldo, hazlo con ventaja. Sí, salvada de... Se me olvidó. Destreza, sí. Destreza. Más uno. Uf. Uy, uy, uy. Uy, ese uno feísimo, men. Uy, uy, uy. Ok. Ay. Ok. La ventaja te salvó. Uy, 16 de daño. ¿Cómo se trae? Daniela, recibes 16 puntos de daño de fuego de la explosión. Blixten recibe la mitad. Ajá. 16 de daño de fuego. Blixten recibe la mitad. Así que recibe 8. Menos 6 de los temporales. Recibe solo 2. La explosión casi le llega a Umu. Umu no le hace daño. Cuando notas que se mueve eso, ustedes escucharon como un clac. Algo que se rompió e hizo explosión. ¡Boom! Y le hizo 3 dados de 6 de fuego. Uh-huh. Daniela, esto fue para recordar Baldur's Gate, ¿ok? Sí. ¿Sabes? Me quedé ahí sin cejas. Yo creo que es uno de los personajes más sabios del grupo. Exacto. No, pero bueno, o sea, no. Había algo mágico. De vocación. Yo dije, de vocación. Lo que es la avaricia, pensando en una espada, Lo que es la avaricia. Sí. Ok. Okay. Yo sospechaba que podía ser una trampa, pero bueno. Ok. Pero la cosa positiva, termino la cosa positiva es que en la criatura, obviamente los huesos que habían dentro del sarcófago se explotan, ¿ok? Ajá. Pero de eso queda un collar que emana magia de la escuela de vocación. Notas que es como una especie de collar, ¿ok? Que tiene... ya te digo. Dénselo a Blixten. Daniela tiene todos los magical objects. Sí, pero no todo el mundo puede tener cosas mágicas. Tiene 5 bits, como un rosario. Las pepitas son un rosario. Sí. Tiene 5. Las cuencas son un rosario. Notas que el collar tenía 7. O sea, tenía como para 7. Y cuando moviste el sarcófago, parece que estaba preparado para que explotase algo. Capaz algo del collar hace que se explote. ¿Ok? Ah, de repente las pepitas explotan. Uh-huh. De repente. Ve el collar ahí, lo agarra. Bueno, creo que ya no puedo hacer más nada. No puedes hacer más nada, es correcto. Eso quiere decir que va a llegar Kitear y lo va a decir mío. Sí. Ok, hola. Termina. Ajá, me tornó. Le digo a la party, ¿sabes? Después de limpiarme las cenizas de la cara. La ceniza, la sangre, etcétera, sí. Hay un collar y es mágico, pero... Es muy peligroso. Fervaya, tú escuchaste la explosión y viste la luz así, ¡boom! Ok, Michael Bay, la cosa bien, así. Ok, Draco, ¿qué haces? Escucha lo que dice. Menos mal que me quedé quieto. Exacto. Voy a hacer algo aquí y le digo. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado? Bien, viendo a Yengolín. No, notas que Yengolín está herida, o sea, se explotó, se le rompió parte de la piel, o sea, fue una explosión. Con la cara roja, pero uh-huh. Pero bien. Algunas quemaduras de segundo grado, nada. Mira, Draco, un collar que explote, se lo lanzamos encima. Atrápalo.
No, y mete que lo hizo. Hago Mage Hand y lo agarro en el aire. Ok. Gastas Mage Hand, y... creas la Mage Hand acá. Déjame crear el token de Mage Hand. Mage Hand. Create token. Lo cojo en el aire. Esto es Mage Hand. Efectos de. Yo ya tengo un collar, así que. Lo puedo tener. Tienen dos collares. Si alguien pondría una trampa en un sarcófago, ¿no? A nivel de slot. Disculpa, a nivel de slot de aquí de D&D, ¿puedo tener dos collares? Sobre todo se lo lanzo. No puedes. Por más razón. Toma la cosa. Voy, ya que necesito crear un ítem acá. Token. Assets, token. ¿Dónde demonios está esto? En imágenes. Assets. Es decir, que si explotan las 5, serían 5 por 3, 15 dados. Ah, no. Pero dice, no muere. Ahí sí sería como la partida de Baldur. Ok. Fuego. Parrilla. No consigo. ¿Cómo? Create from store, import files. No. ¿Qué es esto? No es esto. ¿Por qué no me sale ninguna imagen para poner ahí? ¡Qué fastidio! Ajá. Se me olvidó cómo se le colocan las imágenes a las cosas, ¿sabes? A los tokens, a la. ¿Cómo se le coloca? Ok. Ya, tac, tac. Entonces, esto es aquí. A mí me suena que yo tengo un collar también. Si no, empezamos a lanzarlo como papa caliente. No sé cómo colocar el token de esta cosa, así que déjame ver. ¿Qué queda mismo? Ya va. Razas, spells, hechizos, library. Eso, aquí está. Ajá. Esto es token. Tokens. Ruleset token, no. Espera, tokens. Esto es una M. Una okay. M. Eso. Ahora sí. Sí, me tomé mucho tiempo haciendo eso, sorry. Tranquilo. Ok, Mage Hand de Draco. ¿Se ve? ¿Es visible para todos? La M de Mage Hand. Sí. Ok. Sí. Bueno, vale. Para que sepan, tanto Draco como Ferbayas, si después pueden pasarme por el WhatsApp una imagen de cómo es su mano espectral para colocárselo a los tokens, sería bien divertido. Bien bonito. Vale, cojo el collar con la mano y digo, ¿qué es esto? Mirando a Yengualín, sabiendo de que ella me había dicho que ha detectado magia de no sé qué, por si me dice algo. Tienes un collar ahí, totalmente, que hay que identificar. Ya va. Esto es... ¿Alguien tiene Identify? ¿Alguien tiene qué? Identify. Y hace esa pregunta, le digo, sí. Luego entonces lo reviso. Pero como ritual. Sí. Con cuidado, que creo que explota. Daría un poco en hacerlo y no me gustaría hacer un ritual en este sitio. ¿Por qué no? Espérate, ahora sí ya. Ok, Draco, recuerda que tú tienes otro collar, ¿no? Ah, sí, me suena que tengo uno ahí, pero no sé de sí, qué era. Sí, no, sí lo tienes. Vale, entonces no puedo tener este, pues, no sé. Entonces, o sea, lo puedes tener, no lo puedes usar. No te lo puedes ni siquiera apoyar, vale, porque... Vale, me lo guardo con la intención de identificarlo de después. Identificarlo y después se lo damos a alguien que lo necesite entre nosotros. Ok. Vale. Y nada, me lo guardo y como ya no puedo hacer acción, pero sí me puedo mover... me voy a poner por aquí...
y miro, no creo, no voy a hacer percepción, pero quiero mirar el por encima si te ha escrito algo en el este sarcófago. Eso es con chequeo de percepción. Ah, entonces no, me quedo entonces un paso más atrás de hacer que eso explote. Ya está. Ok. Termina tu turno. Kitiara. Tú escuchaste el intercambio, ¿no? Que le dio el collar, etcétera, whatever. Ahí enfrente de ti no había nada. Bueno, voy a seguir revisando sarcófagos. Ok. Perfecto. ¿Ves un sarcófago aquí? ¿Lo abres? Ready in action para agacharme en caso de que esté allí. No, pero eso es parte. Eso sería. Tú te agacharías si tienes que salvar para algo, ¿ok? No es que. Ok. No necesitas declarar el ready action porque para eso son los tiros de salvada. Si tú salvas, es que te agachaste. Por ejemplo, en el caso de Blixten puso el escudo y no se quemó. Ok. Bueno, uh-huh. Abres. Ah, percepción. ¿Puedo hacer alguna acción para que de pronto te ayude si tienes que evadir? Eso, lo que. Eso. Ok. Haz un cheque. No hagas ningún cheque de percepción. Abre el sarcófago. Abro. Y notas en el sarcófago que hay una. Ok. Voy con calma. Abres el sarcófago, sientes el olor así de putrefacción. Notas que del sarcófago sale algo como si fuese una especie de calavera, pero que te atraviesa y grita en todos tus tímpanos. Haz un tiro de una salvada de Wisdom. Wisdom. Saving throw. Y no estás a distancia, ¿verdad? No. Hazlo con ventaja porque digamos que te preparaste para eso. ¿Está a 10 pies? Ah, ya lo vi. Con ventaja. Ok, tú escuchas ¡ah! Y te tapas la cabeza inmediatamente, así, o sea, te tapas la cara, los oídos. Notas que pasa algo, todos escucharon algo raro, como un lamento. ¡Ah! Y notas que hay un cuerpo ahí de otra criatura, pero que tiene un laúd en la mano. Ya, creo que Claudia dijo algo, pero no se la escuchó. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono? Porque te lo juro que no te escucho bien. Sí, okay. Decía Farianta Fervallas, dije. Pariente tuyo, Fervallas. Ella lo grita, dice, pariente tuyo, Fervallas. No, pero ¿qué? Fervallas no está. Falta respeto. Simplemente el que está en el ataúd de Fervallas. Música. Ok, entonces veo un laúd. Ajá. ¿Ves el cadáver de una criatura? Que tiene vestimentas diferentes a la otra criatura. El otro tenía como una especie de escudo. Este tiene un laúd. La diferencia es que el laúd lo ves en perfectas condiciones. ¿Y por qué este está en perfectas condiciones? ¿Veo alguna escritura en el sarcófago? Sí. ¿Lo sé leer? Dice, sí. Vencedor de la selva. No, dice inspirador contra Azdraka. Ok. Bueno, voy a tomar el laúd. Ok. Sí, estás acercando las manos para agarrar el laúd. Y lo agarras. Okay. Como soy necia, ¿verdad? Imprevisible. Sí. De acuerdo. Te lo compro. Vendido. Nadie lo niega. Eso es correcto, sí. Esa información parece exacta. Exacto. Lo certificado. Como si fuera así como, ay, mira, me estoy burlando de casi que de Fervallas, ¿no? Así, tocando las cuerdas de la UD a ver si pasa algo. Cuando tocas el laúd, la cuerda del laúd, sientes como la cuerda del laúd se apoya en tus dedos y emite un sonido. Has tocado un laúd. Clink. ¡Claro!
Cambur pintó. Estaba afinado, bueno. Estaba afinado, bueno. No mucho. Cambur pintó. No hay más nada en el cuerpo, lo es feo tocarle los bolsillos a los muertos, pero te resumo, Claudia, no hay más nada excepto el laúd. Ni en los bolsillos, nada que me identifique, nada. Te resumo, Claudia, ay, no hay feo, nada. Pero quiero jorungar absolutamente. Exacto, todo. Exacto. Jorungaste, tocaste, solo hay un laúd. Entonces me quedo aquí porque creo que me quedaban unos pasitos, ¿o no? 5, 10, 15, 20, sí, te puedes quedar aquí. Termina tu turno, Fervallas. Escuchaste música, laúd, etcétera. Sabes que frente de ti hay una, iba a decir protuberancia, pero suena raro. El piso está desnivelado, ahí. Bueno, hablando de la Mason, intento que la Mason se ponga un poco más arriba. Como para al saltar, agarrarme un poco y no pesar tanto. Ok. Ok, es complejo, pero sí, hazlo con ventaja. Ok, y bueno, intento saltar con acrobacia. No, saltas súper bien. Tuk, tuk. Ah, aburrido. Ajá. 5, 10. Ok. Ok. Ajá. Ok. ¿Qué pariente? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Sigue? ¿Buscas a Kitiara o eso? Sí. Ok. Ya, Fervallas está ahí, le digo, Fervallas, mira este laúd, ¿le ves algo distinto? Lo veo. Es un laúd, ¿ok? Es importante saber una cosa, ¿no? Que es un laúd, ¿ok? Sí, pero yo no sé si es mágico. Fervallas tendría que gastar su turno haciendo un hechizo para poder lanzarlo si lo desea, pero él tiene Identify como ritual, así que no lo puede hacer como acción. Tendría que hacerlo con varias acciones. Mientras ves el laúd, ves que es un laúd, ves que es el... Sí. De lejos, Yenguanita dice, eso tiene un aura. Oh. Ah, Yengualín. Es de la Escuela de Ilusiones. De la Escuela de Ilusiones. Uh-huh. ¿Me lo prestarías? Es de prestar, me lo coloco yo. A cambio de tu vida. Y te hará, te lo vendo. Te lo vendo. Es de prestar, pero lo coloco yo. ¿Qué dijo? No escuché. Se lo doy. Ok. Tienes el laúd. Ya va. Tac. 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 Esto es Fervallas. Inventario. Laúd. Ajá. Y nada, no, espero a que haya oportunidad de evaluar. Ok. Umuk, está asqueada que todo el mundo le está robando cosas a los muertos. Prácticamente sí. Uh-huh. Yo pensaba en llamar a Hugo para que me ayudase a abrir esto, pero no lo veo él como con disposición para hacerlo eso. Entonces, no lo hace. Él se queda como ahí, no creo que haga mucho, ¿eh? No, queda no. Ahí. De hecho, pasa su turno porque él no va a participar en esto. Blixten. Yo veo a Hugo que... Y bueno, lo que él dijo antes. Tienes razón, Hugo, pero creo que si alguna voluntad pueden tener esto... Guerreros que murieron después de haber, o durante, o después de haber derrotado a un enemigo tan fuerte,
Capaz puede ser su voluntad a ayudarnos a pillarnos a nosotros con sus pertenencias. Yo veo a los. Bueno, veo a los dos sarcófagos porque no veo ningún otro. Actually, le veo un pedacito de un tercero. Sean los sarcófagos que estén acá, de las personas que estén acá y de los guerreros que estén aquí. O sea, esta conversación, si bien se la estoy diciendo humo, todos me están escuchando. Le digo. Pido mis disculpas a las almas que están reposando acá. Y más que tomar estas cosas, pedimos permiso para poderlas agarrar. Y veo el sarcófago que tengo al frente y que, bueno, y este ya me cobró un precio. Técnicamente sí. ¿Qué? Sí. Bueno, veo el otro pedacito, no sé si Umuk qué hace o no, yo camino Humo uno. no hace nada ahí. Váyalo, pues. Lo pasa al lado, amigo. Draco dice: ¿Y si conseguimos la espada, quién la va a usar? Yo, por supuesto. Draco tenía que hacerlo. Vuela muerta con cuchillo. Exacto. No, Abres espérate, el. espérate, ya que envié una cosa sin querer. ¿Quién lo va a usar? Es que el mejor, por supuesto. Ok, ok, humo que no. sí, abro el sarcófago. A ver, no, espérate. Guardo martillo. Con una mano. Deslizo la piedra del sarcófago mientras con la otra tengo mi escudito por si acaso. Okay, haz un chequeo de Wisdom, salvada. Wisdom, 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 wisdom. Es que loco. Más uno, recuerda, es importante. Cierto, más uno. Recibe mitad de daño. Ok, dámelo. Es. Recibe 7 puntos de daño. De daño. ¿Flota o qué? Radiante. Cuando lo abres, sale un aura. Como. ¿Sabes cuando? No sé. I'm Phoenix, I'm gonna destroy everything. Y cosas así. Sientes ese aura, pero es una aura muy pura, pero te hace daño. Te Es así como recibe. que ah, ay, Exacto. Esto es 0, esto es 18. ¿Ok? La diferencia es que aquí ves una especie de medallón destruido. ¿Ok? Está totalmente destruido. Es un medallón de Avandra. pero está destruido, que se ve que ya no sirve para nada o Sí. O sea, si alguien lo quiere usar como un símbolo, como un holy symbol, lo pudiera usar siempre y cuando la deidad sea de Avandra, pero está, no tiene nada mágico, está destruido totalmente. Parece que su magia. Algo dice, pero hablando con la que era amiga de Jengoli. Sí, esa Avandra. Adiós. Jengualín, ¿te interesa un amuleto de Avandra? De hecho, saben que no tiene ningún valor. Lo ves así, simple vista, y No, es. pues yo por eso le digo, si no tiene ningún valor, no veo la razón por la cual debería tomar esto. Voy a intentar saber quién es Avandra. Sí, haz un chequeo de religión. No sabe quién es. Religion. Lo ataco. Exacto. Pero es de Fandalín. ¿Cuánto sacaste? Pues, ¿eh? Sí, o sea. Avandra es una deidad buena, que es la divinidad del cambio, la libertad, los viajes. Es como Yondala en 3.5. O Okay. sea, es la divinidad de los halfling mercaderes, de las tierras civilizadas, pero del viaje, de la aventura y un poco de la suerte. ¿Ok? Ah, con razón, ellos fueron los que hicieron ese pasadizo tan pequeño. 2 más 2 son 4. Okay. La criatura, de Ahora. hecho, la que está en el sarcófago, es pequeña.
hecho que están todos juntos para comunicarle. Por ese pasadizo vi algo, parece estar como enterrado. Lo quise investigar porque, bueno, por lo visto este sitio está minado de trampas y no quería recibir una estando ahí. Hola, pero, Warcry, gracias por saludar. Solo lo menciono por si acaso este sitio se vuelve menos hostil y tenemos tiempo para explorar bien. ¿Y no se te ocurrió que quizá la espada estaba enterrada ahí? Sí. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo los más 4, o sea, los 4 cadáveres, miran feo a Fervay. Okay. Really, dude, really, really. O sea, yo los veo chamuscados y digo, bueno, creo que no hubiese tenido mucho chance de esquivar si no era una espada y era otra trampa. Es verdad. Lanza un chequeo de inteligencia, Fervallas. Chequeo de inteligencia puro, no salvada, chequeo. Está a la izquierda. Chequeo de inteligencia puro en la torre. No, no, lanza lo normal, no importa. Es para ver si notas algo o no notas algo pensando. Te viene a la mente, ok, suponiendo que la espada estuviese ahí, ¿cómo la sacabas si es una espada? A menos que sea una espada diminuta, o a menos que tenga algo mágico que se pueda poner pequeña, como por ejemplo el bastón mágico que tiene Kitiara. Hacerla pequeña. No se te ocurre cómo puede estar un objeto ahí. Pero al mismo tiempo sabes que había algo ahí y un halfling podía pasar por ahí. Entonces, o sea, fue como un te creo la duda, pero al mismo tiempo no te creo la duda. Puede ser una espada para un halfling. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedes preguntar algo? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en estas cuevas? Un par de horas. ¿Y el otro equipo de los malhechores extraños no debería estar ya próximo a llegar? Necesito que me expliques quién le está haciendo la pregunta y a quién se la estás haciendo. Exacto. Creo que el máster. Te lo estoy haciendo a ti, máster, yo, Claudia. Ok, no tienes la menor idea porque eso es información clasificada. Ok. Mira, si me permite. Yo le digo a la pari, Kitiara, chicos, hemos tardado mucho, no hemos encontrado ninguna pista de la espada y recuérdense que no somos la única pari buscando la espada. Pero si te quedaste un poco atrás por un animal de hueso. Blixen iba a decir algo. Sí, si me permite hacerlo, si no lo hago después. Le dejo el amuleto, no lo agarro. Y digo, sigue descansando, clérigo. Y cierro el sarcófago. Ok. Fue el único que entendió que es un clérigo. Cierro el sarcófago. Ya lo entendí. Ok, halfling clérigo, que no sé tu nombre, el acero. Eso. Notas cuando cierras, notas que dice la protección en contra de Azdraka. Pero falta una. ¿Dónde está Lady Azelga? Lo sabrás en el próximo episodio de... En efecto, estamos por terminar porque nos pasamos por 40 minutos. Pero, ajá, algo que quieran hacer para... Exacto. ¿Algo que quieran hacer antes de cerrar? Uh-huh. Sí, bueno, yo quería cerrar el sarcófago de la primera. Cerremos todos los sarcófagos, dale. Ok, espérate, espérate. Hago la acción de Yenhualin, que es la última del round. ¿Yenhualin? Quería ver si aquí había algo más. ¿Quieres ver si aquí hay algo más? ¿Ok? Ok, no más nada. ¿No? ¿Ya? Ok. Salí de aquí. Bueno, cuando deciden darse la vuelta hacia el otro lado, notan. Escuchan una sonrisita, escuchan. En eco. Uy. ¿Qué dirección?
¿Me daría chance de lanzarle a Jingualín un Bardic ¿Te quedan? Queda Yo uno. todavía tengo uno que no lo usamos. ¿O sí lo sé? No, creo que no, creo que no tiene. Dice que tienes Detect Magic, no dice que tienes Bardic Inspiration. No, yo sé que tiene Bardic. Ah. ¿Dirección se escucha eso? Te debería que, espérate, te debería quedar como uno, ¿no? Fervallas, o dos, para ver. Uno. Porque uno. Si pudieras usarlo, sí, te lo permito como reacción. Aunque en realidad es como, eso es una acción, así que no pudieras usarlo. Ah, no, no, no es bueno. No es bueno. Ya vaya. No, o sea, si me da chance, si no. Ya. Si no lo hago en el próximo turno. Ya va. Dame un segundito. Quiero compartir una cosa acá. Antes de. ¿Dónde demonios está? ¿Dónde demonios está? Ajá. Ustedes escuché una sonrisa y les viene a todos como un flash en la mente de algo parecido, no es esto, de algo parecido a esto. ¿Ok? Y yo cuando he visto eso, ¿vale? Pues Yo eso no es cuando he bueno. visto sea, pero les vino, no es necesariamente eso, les vino ese flash en la mente. Pa, 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 pa. Y escuchan la son, le escuchan la risita. Okay. Abrimos otra vez los sarcófagos, nos metemos dentro de los sarcófagos, cerramos los sarcófagos. Exacto. Bueno, muchachos, Ah, que era eso por broma hoy. y Draco ya estaba dentro de uno ya. Exacto. Okay, bueno, muchachos, terminamos por hoy nuestra campaña de No, 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 de R&D Bien, Campaign. bien. Vamos a ver si podemos jugar el domingo que viene. En caso que no podamos jugar, lo notificaremos por los grupos. Espero que hayan disfrutado y que hayamos retomado ya esta partida. Que no quiero que se acabe, pero quiero que se acabe al mismo tiempo. Quiero adelantar algunas cosas que he Ay, qué chévere. preparado. Si no fuese porque tengo que hacer otras cosas y mañana tengo que trabajar, diría para continuar. Pero lastimosamente no podemos, se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos a ver a quién podemos hacerle una raid. Gracias a todos los que nos vinieron a saludar. Al Jesus, a Cabri, a Chapu, a Ernesto, a Warcry por saludar y pasarse por acá. Veamos quiénes están por ahí. Al mismo Mercatudo también estaba por acá saludando. No sé quién se encuentra por acá. Deme un segundito. ¿Quiénes están dichando? Ah, solo quiero decir que los había extrañado, muchachos. Qué chévere poder Ay, jugar. ay, yo también. Ay, Gordy. Gordi. Fue súper chévere. Aunque no me cure cuando estoy herido, pero te extrañé. Exacto. Las curaciones hay que ahorrarlas, hay poquitas. Ah, eso me dolió. Au. Y que usted se lo buscó, usted cayó en la trampa, yo no le dije que Y cayera. que eres Cuando demasiado ustedes barato para hicieron gastar pirun, un endo pirun, en ti. pirun, ahí lo juro. Bueno, Eres esta es la demasiado primera. barato para gastar. Eso es racismo contra los dracónicos. Exacto. En realidad, antes de que Aldo lo curara, yo dije, bueno, voy a curar a Draco, pero ya Aldo lo cura, entonces no lo curé. Off roll cuando Draco empieza a vomitar sangre es porque solicita ayuda. Exacto. Que, me duele todo. ¿Qué es esto? En realidad sí, yo espero que estén a la mitad para curarlos, pues si no, Aunque eso es esto para la correcto. curación. Y para el próximo me apuñalo un poco más para que me cure. Exacto. Bueno, esto ha Exacto. sido todo por un Recognize Command. ¿Qué demonios Gloria. es esto? Ajá. Your Raid. glory sacrifice. Vamos a hacer una raid Sendra. a este sitio, a Ring Ananel, que está jugando también D&D. Bien, bien. Nos vemos entre semana. Vamos a tener unos jueves de unboxing y unas partiditas ahí de algunos jueguitos que estamos planificando jugar. Posiblemente. No, no puedo decirlo, por eso son spoilers. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado. Esto fue No, 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 D&D Campaign. Yo soy Johan Hernández. Siendo premier. y esto fue. Todos, ya Geekistón. ¡Eso! ¡Geekistón! ¡Chao! ¡Miau, miau, miau! chicos.
Ay, qué lindo. Bueno, gente, gracias por la partida. Me divertí mucho. También. Voy a hacer almuerzo, pues ya aquí son las 2 de la tarde. Bien. Y no se van a hacer mucho tan tarde. Ya conseguí la medicina. Bien bonita. ¿Qué tipo de cometido tengo que esperar a que inocente. A hacer?